Ahora sí, sean ustedes muy bienvenidos a esta transmisión del Fanáticos Presenta Doble María, donde estamos palpitando todo lo que es el fútbol ayer nos quedaron un par de temitas pendientes y hoy día usted se va a fijar eh, en algo muy particular eh, el panel de fanáticos con el que arrancó Radio Touch por allá por 30 de julio del 2018 de se reúne hoy día para estar junto a ustedes eh, con Braulio G. en las redes sociales, Mauricio Pozo también con toda la información del fútbol y el retorno, eh, por motivos laborales no ha podido acompañarnos más, del señor Cristian Díaz ¿Cómo estás Cristian? bien muy bien qué tal edgardo por fin uno de verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? <laughs> uno de verdad aunque ah, okay. ya no lo tengo con micrófono qué tal no no te escucho qué tal qué, ahí tal? Sí, ahí sí. ¿Qué tal qué, ¿Qué tal, tal willy qué tal muy bien muy bien cómo le va bien todo bien qué bueno saludo al panel edgardo díaz Cristian díaz sí, señor tentaba la risa más en pos y recuerde chequearlo, Maximiliano Prieto, que está enganchado con Red Gol que es la mejor página deportiva de Chile sí. y el mundo, que nos acompaña como es habitual, semana a semana en esto que es el fútbol a través de Radio Touch. www.radiotouch.cl, radiotouch.cl en Facebook, radiotouch10 en Twitter, radiotouch.cl en Instagram, y arrancamos con lo que es este repaso. También recuerda que estamos en YouTube, Radio Touch Chile. Eh, Maximiliano Prieto, en cualquier momento, nos va a tirar eh, los resultados que teníamos ayer pendientes de la NFP, porque ayer se pasó tan rápido el programa que no nos alcanzó el tiempo por primera vez en siete meses ah. para haber repasado Malo para ver para haber revisado mal el programa era ojeda para okay. haber repasado lo que eran todos los temas pero vamos a entrar en los últimos dos temitas que teníamos eh, de lo que era la revisión del campeonato uno de los partidos Mauricio Pozo era esta católica que eh, juega bien que pareciera que mantiene a nivel nacional e internacional un ritmo. Y aquí estamos, habíamos llegado hasta Coquimbo, habíamos pasado por Audax, por Iquique, y aquí nos detenemos Everton 1 en condición de local, frente a la Universidad Católica Mauricio Pozo, que con una mixtura de jugadores le ganó al cuadro Evertoniano, retorno de Toseli al Pórtico Cruzado, enfrentando al equipo que le dio la mano, la chance de volver al fútbol, cuando retornó del nefasto paso que tuvo por el fútbol mexicano. ¿Cómo está Mauricio? Pozo? Así es, eh, es importante el, el trabajo del técnico de Quinteros, eh, básicamente porque... Mantiene tiene una estructura, eh, tiene, independiente de los nombres, eso habla bien del trabajo en la semana, de la convicción, de la atención que tienen también los jugadores que no son titulares permanentemente y que están esperando alguna opción para hacerlo. Y ante esto, eh, necesitas eh, de nombres, de experiencia, el caso Toselli, Carreño, que me pareció que hasta que el minuto que jugó hizo una muy buena presentación, Saavedra, otro jugador que después de su lesión vuelve a la titularidad. Y vas rescatando nombres que a la larga te da una tranquilidad para el técnico que puedes confiar, ya sea en el ámbito nacional e internacional, en la medida que haya lesiones, suspensiones o literalmente el técnico decida eh, por cambios tácticos en cuanto a los nombres. Así que me parece que Católica ganó bien ante, ante un Everton que está bastante complicado en los últimos lugares con siete unidades, pero por, sobre todo por el juego. Eh, aceptando también los hinchas de que hay, hay, han tenido muchos cambios de técnico, no han tenido permanentemente un nombre eh, que le pueda dar una identidad, que pueda trabajar tranquilo, y, y es así. Eh, tú sabes que hoy día eh, la empresa mexicana del grupo Pegaso, me parece que es, eh, son los que tienen los derechos de Everton, entonces en cualquier momento pueden hacer cambios ya sea de, de, de técnicos y que donde el hincha... Manejan el club, exacto, son dueños. El, 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 el hincha hoy día no tiene ni voz ni voto eh, con respecto a esas situaciones. Bueno, eh, Cristian Díaz, también la Católica que le gana a este equipo bertoniano, le gana de buena manera en un partido complicado, pero lo que dice el Mauro es muy importante, porque pareciera que Quinteros cambia los intérpretes, pero el sistema es aprendido y lo ponen los muchachos a la perfección eh, dentro del terreno. Y el equipo de la Católica hoy día va a ir a pelear por obtener un nuevo campeonato y, ojo, que juega bien también a, a nivel internacional. Sí, rescatable lo que está haciendo Quintero en Católica, eh, si bien. Eh, hubo bastante rotación de jugadores por el tema de, del torneo internacional. El equipo sigue jugando y está reflejando el sello que le quiere dar como el entrenador. Juegan de la misma forma Campeonato Nacional, Campeonato Internacional. Están ganando, están jugando bien, que eso de repente ganando o no ganando no, no es tan importante para lo que busco al técnico. Pero sí están jugando bastante bien. Así que... Es interesante lo que está planteando Católica en, en los dos torneos, ya que hay de repente equipos que, que priorizan por uno y otro, y Católica está haciendo frente a, a ambos, así que eso es muy rescatable. Bueno, eh, de nuevo los resultados en pantalla de lo que fue el, el día de ayer, hoy día con el retorno de Cristian Díaz, el ex uh. basquetbolista de la Universidad Católica, que estuvo en el Calaceta eh, en el básquetbol italiano, y que hoy día ya está eh, de retorno para comentar, para dialogar junto a nosotros. Mauricio Pozo, eh, presente complicadísimo, un equipo que hoy día está entre los últimos cuatro del campeonato, que hoy día eh, se le ve difícil el presente por delante, viene el clásico con la Católica que ya estaremos dialogando y analizando. La Universidad de Chile eh, empató con Unión La Calera, este Calera que ayer decía por ahí eh, Gil tengo con lo que conversabas tú también, que no parece un equipo nacional, que está jugando eh, a un nivel distinto, en un fútbol distinto y que parece que hoy día va a volver nuevamente a animar un poco el campeonato del fútbol grande de Chile. Así es. Eh, yo creo que la tranquilidad para todos, el buen fútbol, eh, la cohesión de equipo y por sobre todo los resultados van de la mano eh, primero al trabajo, que eso eh, siento que para todos los jugadores es fundamental. Tú ves que cuando llega un técnico independiente de la nacionalidad y te mantiene activo permanentemente con, eh, dándote directrices técnicas, tácticas distintas, aportando siempre el juego que él quiere, eh, al traer los jugadores que, que él le puede dar, la dinámica y la fisionomía futbolística, eso es tranquilidad para el jugador. Y después vas eh, teniendo confianza con los buenos resultados. Y eso te lleva eh, también a estar peleando los primeros lugares, no temer a los equipos grandes y plantarte de igual a igual, ya sean como internacionales, campeonato nacional. Y el jugador que está esperando su oportunidad, perfectamente lo va a hacer de buena forma porque es el trabajo durante la semana y que todos entienden de que van bien del equipo. Lo que te decía ayer, lo de Gaudet él vio que Centurión en su momento eh, no cumple algo fundamental que es el respeto hacia el técnico y lo saca, porque ya era muchas infracciones eh, hacia el código del trabajador y también hacia el código de sus compañeros y opta por el, por el grupo independiente de que Centurión era un muy buen jugador pero eso te da la, lo que tiene que ser un líder, y siento que un entrenador hoy día es un líder y que también tiene que cumplir muchas funciones, yo entiendo que está el psicólogo deportivo el kinesiólogo, el paramédico, pero el técnico es el que te da la eh, autoridad eh, máxima la autoridad y la confianza eh, un abrazo o una pata en el poto un beso o, o, o la tranquilidad que te da él para que el día domingo puedas puedas pretender eh, jugar de buena forma y también te da los argumentos para ganarle a cualquier equipo. Estoy de acuerdo. Eh, aparecen los saludos, aparece la gente en redes sociales. Recordad que estamos saliendo en alianza con www.redgol.cl la mejor página deportiva de Chile y del mundo. Radiotouch.cl, Radiotouch10 en Twitter y Radiotouch.cl en Instagram y Braulo Gea, Tenemos hasta saludos de cumpleaños para gente que nos sigue, ¿no? Así es, la gente ya está comentando. Manuel Alejandro Medina Torres. Dice, hola, saludos a mi padre que está de cumpleaños, don Jorge, que don Jorge. vive en Temuco. Saludos, Jorge. Jorge, que vive en Temuco, que queremos saludar también a... Habrá el... visto a Green Cross, don Jorge, ¿no? Claro que sí. Seguramente. Seguro, Luis, seguro, sí, ¿cierto? seguro. Luis Alberto Arancirio, un conocido nuestro, un fiel eh, seguidor del programa. Fan dice... destacado. Sí, yo tengo mucha fe en, en la U. Soy hincha total, pero como viene jugando y la católica que viene en racha, mamita querida. Mamita querida, 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 ver, mamita sea, querida por Dios. Donde eh, llevo los sacos para los goles, pregunta. Sí, señor. <laughs> bueno, eh, analizamos. Y volvemos con los resultados, porque hablábamos de estos resultados de la U con la, con la calera, resultado complicado, que a la U lo va a tener complicado de cara a lo que va quedando en el torneo. Eh, es un equipo que no ha andado bien. Eh, muchas cosas, Cristian por ahí también nos tiene información de cosas que siguen saliendo a la palestra, de comentarios que, que vienen con el tema de las hinchadas. Con el tema del técnico que se fue, pero eh, lo concreto es que el domingo pasado, a eso de las 5 y media de la tarde, empató con la calera en condición de local y no se hace fuerte en el campeonato. Eh, yo he escuchado a bastante ver. De, de que se ve en los últimos dos partidos que la Universidad de Chile ha mejorado en el tema futbolístico. Yo estuve viendo el partido el día domingo con mi suegro, que es hincha pero total de la U, y la verdad que el segundo tiempo eh, no propuso nada. No, un fútbol fome, eh, lento, totalmente las líneas cortadas de medio campo hacia arriba, no, no pasa nada. Entonces, por lo que yo he visto, no, no, hay, no veo esta mejora. Quizás sí, al inicio del partido tuvo unos pasajes, un par de minutos, pero el resto del partido, a finales del primer tiempo y todo el segundo, es un equipo totalmente desdibujado que no propone. Después estás en el empate por... Por ese motivo, ahí uno puede entrar en la discusión que si sí te desconcierta o no, no. Pero viste que estaba marcando el que marcó el gol? Guerra. Claro. Entonces, eh, yo entiendo, sí. Muchas muchas veces, un tú que fuiste basquetbolista, te tocó marcar jugadores más bajos y empleas las manos, las mañas, no, no, lo no, mueves. Ni, ni siquiera salta. Por eso te digo: ni siquiera saltó. Es, que ese es el tema. O sea, ¿quién es, son, ¿quién es el encargado de dar las marcas? ¿Quién es el que visualiza? tú medís dos metros diez, y yo que medí 1,71 setenta no te voy a marcar, tal vez puedo marcar a caro que es cinco centímetros menos, puede ser, pero también va en uno el cómo preparar durante la semana eh, los nombres y los hombres que vas a marcar, entendiendo okay. la altura física, sobre todo que Galera tiene jugadores altos, y que siempre y permanentemente está ganando en el juego aéreo. Y que está trabajando bien las pelotas paradas, y que está trabajando bien el partido en general, que y por después, ahí te complica. Y después viene esto que dicen que no, que se paró el, el partido por los fuegos artificiales. Se me... O sea, Estamos, primero estamos hablando de jugadores profesionales. profesionales. Estamos hablando de la Universidad de Chile también. De, uno, de un equipo grande. Entonces, estas cosas no te pueden pasar. Sí. Más en el momento que están viviendo, la, la concentración, yo creo que es una de las piezas claves que tiene que, que trabajar el entrenador y el, el equipo en general es. dentro del campo. Bueno, siguiendo con los resultados, Maximiliano Prieto en pantalla Red Gold. Recordar que en instantes hacemos el repaso con buses Mayorga, de, nuestro, de nuestros principales auspiciadores, también con Grupo Más, con la Tech Chile Progres y así con cada uno de ustedes Auto Garage que también se va sumando. Pero eh, el último partido eh, arrancó mal. Eh, el inicio de la era Díaz en el equipo de Unión Española arrancó mal en el sentido que, eh, contra la ética de la profesión de técnico, la forma en que llega con la situación con Martín Palermo, hubo mucha gente que lo criticó y obviamente no fue la mejor forma de llegar. Fue incluso discutido por varios entrenadores del fútbol nacional. Eh, tú eres técnico, Mauro, no fue la mejor forma. Pero hoy día, con el pasar de siete fechas del campeonato del fútbol grande de Chile, es puntero. el portero absoluto y de hecho, ganando partidos eh, de la forma en que le gana a Curicó, donde fue un partido. Ha sido Muy peleado, muy disputado, pero que hoy día lo tiene como el líder exclusivo del campeonato y pensando, ¿por qué no?, en volver a levantar sí. una copa de la mano del profe Fernando Díaz. Queda mucho que fue... campeonato, pero está jugando bien. Sí, que fue el último campeón con Unión Española cuando estaba el Cotosierra eh, con Fernando Díaz. Mira. Yo en Twitter, en mi Twitter puse ese día el partido. Hay una corriente de entrenadores que han hecho crecer a equipos menos poderosos económicamente, todos con el mismo patrón, exprimir al máximo el potencial de sus jugadores, pensando más en lo propio, sin complejos, compiten muy bien. Fútbol incomparable, les gusta o no, unión es primera. Mira. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente que no les gusta ese fútbol ordenado, ese fútbol táctico, ese fútbol que no dejas espacio, pero hay un detalle importante en la unión que te hace daño. Ellos cuando atacan se quedan tres o cuatro ocasiones por, por tiempo. Eh, tal vez no es muy vistoso, tal vez mucha gente no lo ve, pero así todo está dando buenos resultados. Pero mira lo que acaba de decir. Cuatro... Por tiempo, son ocho. Sí. El otro día habíamos partidos que en todo el partido no tenían sí. chances claras. Si uno te ahora, hace ocho y tiene buenos delanteros que te, que te vacunen en dos, está para ganar el ahora partido. Ahora, todos coincidimos que no fue éticamente correcto lo que él hace. Que desde que llegó Palermo, siempre no eh, él siendo gerente él nunca cooperó en darle un bienestar futbolístico mm -hmm. o lo que él pedía hacia Martín Palermo. Pero ya hoy día es el entrenador y en estas fechas siento que ha mostrado un fútbol defensivo. Pero ahí está también el arte de defender, que es un tema muy importante dentro del fútbol y que a muchos no les gusta, tal vez porque eh, lo que recién decía Ricardo no les gusta por cómo llegó la Unión, porque es chileno, pero hoy yo jugaba muy parecido. Al claro, lado, sí. Y, y yo, no le da resultados. se puede reclamar muchas cosas, pero aquí a la vuelta de la esquina tenemos el tema de Beñar San José, que todos lo criticaron, salió campeón y todos sí. los han contentos. Entonces al final yo soy un convencido que a nivel profesional lo que uno tiene que buscar son resultados. Bonito, no, eh, al final lo que, lo que suma y lo que es importante como te, sobre todo para un entrenador lo que te da es cuando tú llegas a una institución y sales campeón. Tal cual. ¿Qué dice Luis Alberto Arancibia qué dice Leonel Guerra Ovalle, maestro? Luis Alberto Arancibia la U se pierde muchos goles creo que eso pasa, le pasa la cuenta y después se pierde la fe, las ganas y las fuerzas. Incluso se entra en un campo de fobia o miedo. Los jugadores están así con miedo, más que los delanteros que están cuestionados. Eh, Leonel Guerrero prim eh, Valle, primero que nada, un gran saludo al elenco. A nosotros nos manda un gran saludo. Muchas gracias. Y dice: Creo que la U saldrá de esta. Perfecto, bueno, ahí estaba el repaso con los resultados que nos habían quedado pendientes el día de ayer, que estuvimos con el León Astengo, con el señor Sergio Gilbert, eh, hoy día con el Mauro Pozo, con Braulio Ojeda y el retorno del gran Cristian Díaz, eh, un crack a nivel nacional y eh, que hoy día está de vuelta. Y ojo, cuando Cristian te habla de, de, del arte de defender en el básquetbol, chico, es complicado, maestro. En el básquetbol defienden más, mal, 5, 6, 7 pelotas, y la ventaja que te van sacando son de 14, 16 puntos, porque cada punto vale por dos, y se te va complicando el partido. Eh, eh, para el básquetbol es casi tal vez hasta más importante el estar concentrado y es más el nivel de concentración que tienes que tener durante todo el partido. Y acá se han dado cosas como la que ha pasado esta última fecha, que por una pelota, lo de Palestino, una pelota que se desconcentraron sobre el final y les pasó la cuenta a Cristian Díaz. Sí, son pelotas claves, la desconcentración. Y en la situación que uno está, no pueden pasar estas cosas. Entonces, el trabajo la semana, tienen semanas para trabajar. No es que tú llegas improvisando y haya, hay harto tiempo para, para haber hecho estos ajustes. Ya va corrido bastante el campeonato, entonces, supuestamente, uno tiene que ir mejorando con el paso de las fechas, no como está pasando en ciertos equipos que hay retrocesos o no se ve eh, tan bien plasmada la mano del entrenador, tal cual... Es verdad. Bueno, ahora sí arrancamos con el repaso que tenía preparado la producción hoy día, mandarle un cariñoso saludo a Carlos ¿A Soto ¿Ya? Eh, que está en Las Vegas, extraen. en la feria de tecnología más importante del mundo y que prontamente va a traer cuando tengamos algunas cositas nuevas que vienen el cambio de look oficial de Radio Touch a Touch Tv, eh, uh -huh. en lo que será todo esto que se viene para nosotros, con todos nuestros auspiciadores, con toda nuestra difusión en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Coquimbo en la Serena, en Concepción Osorno, Valdivia y Puerto Montt, gracias a los auspiciadores y gracias al panel donde ya Sido confirmado para todo el mes de abril. El Leon tengo el señor Gilbert y el señor Mauricio Pozo, que son los tres titulares, junto a quien les habla Edgardo Díaz del Doble María. Algo me va a contar Ojeda. Sí, eh, Oscar Galloso dice que por más que la Cato le esté en esta racha, eh, dice que a él no le gusta el sistema del director técnico. En esta católica. Mire, también tiene... Claro, él dice, a mí no me gustó el sistema de Beñat en la Cato Campeón. Eh, lo que claro. decía Luciana Cristian Díaz, que eh, claro, hay veces que... ¿Quién se sale, es curioso? Eso lo dice eh, Oscar Castillo. Está bien lo que dice Oscar, pero después en la estadística va a salir católica campeón y nadie se acordar cómo jugó. Si jugó bien, mal o claro. regular. Si, en definitiva, eh, es como el crecimiento que uno tiene. La otra discutíamos acá que muchas, muchos de los chicos jóvenes conocen más. El trabajo de Vidal, de Sánchez, de Cristiano y de Messi, que lo que pasó con nuestros jugadores chilenos como Bambal Zamorano, Salas, Pero no bien, no son, idea. son otros tiempos. Eh, no, no les gusta ir más allá. O sea, tú hoy día a un cabro joven le preguntáis, los mejores equipos están a hablar del Real, del Barcelona, del Inter, del, de, de, del Milan, etcétera. Pero eh, siento que esa también es culpa nuestra de, de, de no educar a nuestros jóvenes que también tienen que leer historias futbolísticas eh, anteriormente. Siento que lo que está haciendo Quinteros y lo que hizo Beñat son distintas metodologías de trabajo, pero en definitiva le dio resultado a Bañat saliendo campeón y, hizo, y dicho sea de paso ya fue desafectado allá en Arabia eh, donde no ganó ningún partido, ya lo echaron de allá. Sí señor, es verdad. Ahora sí... Eh... Me gusta esta frase que viene a continuación. En pantalla, en puerta, el titular de Red Gold con respecto a lo que pasa con Facebook, Cristian Díaz, nos cuenta porque esto ha sido un temazo. A los que nos gusta el fútbol, entendemos que transmitir a través de un canal es distinto a transmitir a través de Internet. De lujo que esté en Facebook porque llega a todos o llega a mayor cantidad de gente con una forma más fácil de eh, poder acceder al partido. Pero eh, los resultados no han sido buenos. ¿Qué dice Red Gold, Cristian Díaz? Facebook pierde la exclusividad de Copa Libertadores los jueves y compartirá la transmisión con Fox Sports. Bueno, dice la red social, se había adjudicado los derechos de los encuentros del jueves, pero los constantes reclamos de los hinchas sudamericanos, Conmebol decidió compartir la transmisión con el canal deportivo. Esto a raíz de lo que habíamos hablado la semana pasada, antepasada, con Felipe Puccio. Dice la voz Puccio. de los hinchas sudamericanos, ¡Puccio! Se hizo escuchar. Conmebol decidió compartir la transmisión de Copa Libertadores los días jueves entre Facebook y Fox Sport. Esto es noticia de último minuto, dice a finales del año pasado, Facebook compró los derechos de transmisión del torneo y incluyendo los partidos de los jueves en forma exclusiva. ¿Qué pasó? Que no ha sido de lo mejor el tema de la transmisión como ha llegado a los partidos. Por lo tanto, los constantes reclamos de los hinchas desde muchos sectores del continente surgieron de efecto, debido a las dificultades técnicas que tuvo Facebook Watch. El nuevo acuerdo señala que Facebook y Fox Premium intercambiarán juegos, llevando de 28 a 46 la cantidad disponible de forma gratuita en la plataforma de la red social. Esto es bueno, ¿por qué? Porque lo que tenía Facebook era exclusividad de partidos del día jueves Y para llegar a este acuerdo seguramente dice acá Que de 28 van a 46 Y algunos que eran exclusivos de Fox Se los van a pasar, Cristian, a Facebook Para que todos podamos disfrutar de fútbol A través de las pantallas de Fox Sports y de Facebook Watch O sea, para mí es súper importante que una plataforma como es Facebook Pueda dar los partidos Primero, porque no te limita a tener que pagar mensualmente Aparte del TV cable, tienes que pagar bueno. una aplicación o eh, para sumar este canal a tu. Maravilloso, a tu sí. maravilloso. Entonces hay, es más fácil la gente que puede, que puede pagar solamente su plan de datos o dentro de su, su plan de, de telefonía tiene un buen internet, pueda tener acceso, acceso a eso. Ahora, leyendo el por qué hace esto con Mebol, también tiene, hace causa. Que sale que las transmisiones no han sido de lo mejor por dificultades técnicas. También quizás Facebook se adjudica a esto, pero no, in, no invirtió lo necesario ah. para hacer una transmisión. No hay que la transmisión desde el estadio. Ah. Claro que sí, comparto con usted. ¿Algo me iba a decir, Ojeda? Sí, no, y además eh, hay que destacar que van a compartir la transmisión con ah, Fox Sports. Ojeda. Amonestado, Ojeda, la primera si del partido. Perfecto, eh, Por la, no, no, no. no o sabes porque Fox Sport también está dentro del paquete que vende Mundo Pacífico, claro que sí, donde también pueden ver el doble amarilla y toda nuestra programación de radio Touch. Perfecto, o sea, muy bien. Ahí lo se lo dejo. Ahí está, pues. Eh. Eh, Mauricio Pozo, ¿qué le parece lo de Facebook? El acceso a través de Facebook es mucho más fácil que el resto, pero como dice muy bien. ¿Te hiciste uno? Sí. No. No. no, perdón, perdón. Bueno. Agradecerle a Susana Soto sí, que le ella. permite, después de mucho tiempo, al señor Pozo, tener un Facebook. No, a usted si no lo que ocupo, lo quiere lo, seguir. Lo... Podríamos, buscarlo Podríamos buscarlo en vivo. Podríamos en vivo? El mouse pozo lo hizo solamente va en los partidos del Conce. Ah. Eh, pero después saco la aplicación porque mi teléfono, como es, no, no es igual al suyo, ocupa mucha memoria y Bueno, lo como, van a castigar memoria. igual. Dice, eh, para hacer la nota, dice, Memoria, ¿qué está eh, de esta manera Fox transmitirá todos los partidos de los jueves adquiridos por Facebook, el tal como ha sido en los años anteriores y comenzará a regir desde esta semana. Y esta semana ya estaremos con Cristian porque hay mucho fútbol y lo vamos Ahora está, a... A las dos y media disfrutar. juega nuestra selección chilena contra Holanda. Sí, señor. También eh, tenemos otros partidos. Femenino. Fútbol femenino, otros partidos son... Te iba al tiro. Te pillé, te pillé, te pillé. No, Vamos haremos, a ver con la partida. Tenemos champion. Mientras tanto, Cristian busca los Copa partidos. Vamos con el segundo titular en puerta que nos dice: gentileza de eh, Grupo Más, que presenta la noticia. Donde, eh, pensando en la selección, pensando en la Copa América, ya vamos a tener cuántos días faltan. Eh, este que no ha rendido en la selección, que no ha estado al nivel de lo que la gente espera, pero eh, mira el titular. ¿Qué dice el titular de Red Bull, Cristian Díaz? Eric Pulgar figura. Marcó dos goles en triunfo del Boloña sobre Kio. Hay que decir que Pulgar es el pateador de penales eh, designado uh, en sí. su equipo. Mira. Lleva cinco goles. Eh, todos de penal, no ha fallado ninguno. Y viendo los partidos del fin de semana, eh, ojalá ver a Pulgar como, como juega en su equipo en la, la selección. La agarra, la... No sé si es la intensidad, pero es otro jugador jugando en el fútbol italiano que, en el, que por la selección. No sé, ahí Mira lo que dice Mauro. El seleccionado nacional mostró sangre fría a la hora de ejecutar dos lanzamientos penales en tres minutos. Auspicioso fue este lunes para el chileno Eric Polgar luego del triunfo del Boloña 3 a 0 sobre el Kievo Verona en partido válido por la 31 primera de la Serie A. El Antofagastino fue titular en su equipo y marcó dos goles, demostrando su valía y su excelente temporada muy en bien. el cuadro Rosso Blue, Mauricio Pozo. No muy, eh, de hecho, el primero estuvo casi, 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 lo deja el portero, el segundo sí. lo va mirando, se lanza al, al sector derecho y le cambia el palo. Así que una buena ejecución. Ojo, aquí es distinto a ese cuando tú juegas por tu equipo, porque tienes la confianza, te sientes seguro, eres titular. Imagínate, ya el hecho de patear penales habla bien de que el técnico y tus compañeros te tienen confianza. Es un referente también en el equipo. Eh, pero un, no no debería su... llegar sí, pero es que, con toda es que, la confianza a, de mí, a mí, yo siento que ha jugado bien, por lo menos el, el primer partido, el primer tiempo lo hizo de buena forma. Eh, ahora, que lo debe llamar. Perfectamente puede encajar en una selección donde ya definitivamente se van a jugar por los puntos, como dice mi gran amigo Sergio Gilbert. Ahora de verdad. Ahora de verdad. Y yo creo que estamos, estamos todos esperando este partido contra Haití. ¿Qué jugadores van a ir? ¿Quiénes van a convocar? Pero pulgar, siento que es un titular para mí en, en Copa América. Mira, dice, el seleccionado nacional fue el encargado de abrir la cuenta a los 64 minutos, definiendo desde los 12 pasos, Tres minutos después le tocó otra vez la tarea de ejecutar un disparo penal, el que tampoco falló. El propio eh, DT del Boloña, ojo, el director técnico del Boloña eh, es un crack por excelencia, que es el señor Sinisa Mihajlovic. No, como lo era. Sí, un zurdo. Que jugaba en Alacios mucho tiempo. Le pegaba, pero espectacular los tiros libres, el balón de Diri. Jugó con Marcelo Salas. Jugó con el matador Salas, es sí, verdad. Sin Elisa Mijailovic sí, dice, en más de una ocasión llenó de elogios al chileno. Por eso no es extraño que sea dueño de las pelotas paradas. Con este doblete, Eric Pulgar llega cinco goles en el torneo italiano y es figura de un equipo que pelea por quedarse en primera división. Por lo tanto, Mauro... Eh, está ya, casi, ya está casi salvado de, del descenso del volocrinio. Ya estaremos revisando con, eh, con Maxi después algunas cosas de tabla de posiciones y cositas. Eh, para ir alternando, les cuento que en un ratito nada más se eh, viene un especial hoy día, los días martes, eh, con toda la información de la B. Aprovechando que el martes eh, el Mauro puede estar con nosotros todo el programa. Los otros días se va un poquito antes por eh, compromisos laborales con eh, su escuela de fútbol, ¿no? Donde está trabajando. Así es. Por lo tanto, hoy día se viene en un ratito nada más. Si no quiere aprender, no vayas a esa escuela de fútbol. <risa> <risa> Mamita querida por Dios, el apagado de piso cuándo? es lo que se pregunta ¿Cuándo? todo el mundo hace como tres años 20 para la una de la tarde, estamos absolutamente en vivo y en directo. Somos www.radiotach.cl saliendo por Facebook Live, saliendo por RadioTach.cl en Facebook, saliendo por Arroba radiotach10 en Periscope, de Twitter en vivo y en directo, RadioTach.cl, en Instagram y nuestro canal de YouTube, Radio Chile. Tenemos cinco plataformas. Somos la única radio que transmite por cinco plataformas en vivo y en directo. Y además salimos desde Arica hasta Puerto Montt y en el sur y en el resto de del mundo en Sudamérica nos ven en Argentina, Uruguay, en Brasil, en Panamá, en México, Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, en Perú y en Venezuela, maestro. Todos los idiomas que hablo yo. <laughs> <laughs> <Claro, risa> <laughs> Por hablar en Venezuela no puedo bueno. Eh, seguimos y ahora la OTEC Chile Progres que aparece en pantalla. Si quieres capacitar a tus trabajadores de la mejor manera con el 1% anual y con la franquicia tributaria, usted que nos ve en Arica, usted que nos ve en Iquique, usted que nos ve en Puerto Montt, nos ve en Osorno, en Concepción y en Valdivia, mi tierra natal, en Santiago también, eh, aproveche de contactar a www.chileprogres.cl, contacto chileprogres con 2s.cl y contrata para eh, beneficiar, para capacitar a tus colaboradores y entregarles diversos cursos que tienes para hacer de tu equipo un mejor equipo somos Chile Progress y presentamos una sorpresa y este encabezado me lo va a contar Braulio Ojeda porque eh, es noticia también importante y relevante de cara a lo que viene para nuestra selección nacional cómo dice el titular el encabezado en puerta sorpresa Alexis Sánchez vuelve a entrenar en el Manchester United a 24 horas de enfrentar al Barcelona de Arturo Vidal por Champions League. Mira. El delantero adelantó los, eh, los plazos de recuperación y es posible que reaparezca en la llave ante los catalanes por los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y bueno, con bigotes apareció y Con bigotes, muy bigotudo salió Alexis Sánchez. Ahí está, mira, los bigotitos, mira. Sí, ahí está. Eh, sigo... Se lo pidió a Puch. Puch. Ah, sí. sí. Muy, eh, muy estilo Edson Puch me pareció. El sí acceso. señor, bueno eh, lo importante de esta noticia dice que eh, el delantero adelantó los plazos de recuperación y es posible que reaparezca esto de cara a lo que viene para él en la llave ante los catalanes por los cuartos de final de la Liga de Campeones eh, una cosa es que ya haya apurado su recuperación otra cosa es que el técnico lo quiera considerar para un partido tan pero tan importante y dice la gran sorpresa del Manchester United antes del trascendental duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League, este miércoles ante el Barcelona en el Trafford, estuvo en el el regreso a los entrenamientos de Alexis Sánchez, el delantero que seleccionó a principios de marzo y tiene como pronóstico de reaparición la segunda quincena de abril, apareció ante los ojos de la prensa en la práctica abierta en Carrington de cara al duelo del Barça programado para las 15 horas. Marcelo, ahí tenemos a una noticia, a ver qué si la podemos escuchar. Maximiliano Prieto. Ahí están todos. Todo entendidos. esto es trabajo de, de Red Gol. Esta es la sorpresa que hay de cara a lo que es Alexis Sánchez presente en el entrenamiento. El entrenamiento del Manchester United. Está la expectación de prensa que hay y una sorpresa la práctica del día de hoy Alexis Sánchez está sí. llenando de regreso tras su lesión bueno. exclusiva Maravilloso porque eh, es el retorno de un hombre importante, de un jugador destacado de nuestra selección y que necesita eh, Chile. Dice: eh, De esta manera se alinean las esperanzas de que Alexis Sánchez pueda adelantar su reincorporación al equipo para la revancha contra el Barcelona del próximo martes 16 o bien cumplir los plazos para volver contra Everton el 21. De todas formas, la cuenta de Instagram del Manchester United dio a entender que la presencia de Alexis es más testimonial. Vibras positivas para un productivo entrenamiento en Champions. Eh, ¿Cómo lo ve Mauricio Pozo de cara a.? a por ahí apurar un poquito este retorno, debe estar con muchas ansias, con muchas ganas, eh, Alexis, de jugar. Y obviamente, de cara lo que viene con la Copa América, eh, necesitamos también que esté en condiciones para, ojalá, que haga dupla con Eduardo Vargas, si es que es llamado en definitiva por el técnico de la selección. Para mí, lo fundamental es que esté bien de acá arriba, porque después de un tiempo sin jugar, eh, debe tener una ansiedad eh, por todo lo que se habla. Se dice de que, que lo quieren sacar del Manchester. Pogba eh, se quiere quedar, pero bajo el mismo régimen económico que está ganando Alexis. Y ante ello me parece que sigue la presión eh, de volver. Ya el técnico lo quiere utilizar la próxima semana en un partido oficial. Eh, y es fundamental que él esté limpio de cabeza, con las ganas de siempre, con esa alegría. Y que se atreva a encarar, que se atreva a desarrollar el fútbol que todos queremos Que, que disfrute básicamente eso es. no tener la presión de que soy el más caro claro, Que esto pasa esto, porque que todos, no marco, que me quieren cambiar de equipo Porque todos, Cristian, desde que llegó el técnico eh, Cambiaron el chip eh, Hay una propuesta mucho más ofensiva eh, Subieron mucho sus niveles futbolísticos individuales y colectivamente Por eso también el técnico le renuevan el contrato y siento que Alexi perfectamente puede desarrollar el fútbol que él quiere con la dinámica, con la alegría. De hecho, hay un saludo ahí en, en una de las de, de las tantas fotos que sube él con el técnico y muy sonrientes. Y me parece que, que estando bien físicamente, futbolísticamente, y también nos sirve a nosotros que este mes que queda de fútbol, de, para que llegue de buena forma a la Copa América. Y es un tema importante, el tema físico, que se recupere bien y que no vaya a apurar un poquito, que después te puede. Claro. Una lesión. Por eso es importante estos días de trabajo, ya se integra de forma normal, obviamente con, con el médico que les da el alta, pero es distinto, como bien dices tú, el trabajo diferenciado un trabajo ya más competitivo junto a tus compañeros, donde tienes que hacer cambios de ritmo, eh, cambio de ritmo, velocidad, freno, enganche, finta, que es lo que y, conocemos de Alexis. Y el y el plantel que está que está en temporada, que está jugando a un ritmo, entonces no es tan fácil llegar y incorporarte si bien estás bien físicamente hiciste un, una mini pretemporada sí. cuando, después de una lesión para poder eh, agarrar el mismo ritmo de juego y todo eso y eso cuesta y eso lo, si puede empezar antes eh, bienvenido o sea por por él por la selección y, y por el Manchester pero principalmente por él porque es un jugador que todos sabemos la capacidad que tiene y que los últimos meses lo ha pasado bastante lo, mal el de hecho hay, hay Champions con Barcelona. Eh, Barcelona nunca ha ganado allá en Inglaterra. Epa. Eh, Datito, dos, buen dos dato. Un triunfo y <laughs> dos empates. Mañana a las 15 horas. ¿Estará? No, no creo. Vamos no, no a revisar en instantes. Eh, Cristian Díaz, cuéntenos eh, algunos de los partidos que tenemos para esta jornada, donde hay un día con mucho, pero mucho fútbol y nosotros tenemos mucha, pero mucha más información también, siguiendo la pauta de la producción acá en el Doble Amarilla, con Mauricio Pozo, Cristian Díaz, Braulio de quien les habla de qué habla? Que es este día maravilloso, día jornada de martes, donde además hoy día en la noche. Tenemos una reunión muy pero Mambo. muy importante para cerrar eh, la posibilidad de hacer este programa en algunas oportunidades desde un buen lugar en Santiago en la comuna de Vitacura. No. Manejalo tú, si tienes tiempo. Pero claro que sí, maestro. Bueno que sí, vamos a ver ¿Te qué te pasa. Capo? Eh, no, 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 no. Este, este, bueno, este. como ya dijo el Mauro, ahora en la mañana Holanda-Chile fútbol femenino amistoso. Después a las 15 horas tenemos el Tottenham ya? con el Manchester City. Qué lindo partido. También ese. a las 15 horas está Liverpool contra el Porto. A las 18.15 hay dos partidos de Copa Libertadores, Olimpia contra Godoy Cruz y para Atlético Paranaense contra Tolima. A las 20 horas, Liga Estados Unidos, la MLS, el DC United contra el Montreal, 2005, Primera B Metropolitana Argentina, Acasuso con San Telmo, 2030 Copa Libertadores. Son tres partidos de, de Libertadores, San Lorenzo con Melgar, Peñarol contra Liga Deportiva de Quito y el más importante que para el fútbol chileno, que Internacional recibe a Palestino. Perfecto, ahí Oye, está uno te de los partidos, a ver qué tiene. Yo te tengo la alineación titular de, de Chile femenino. A ver. Latian en el arco, Huenteo Soto Galás, Javier Toro en defensa, Claudia Soto, Karen Araya ahí en el mediocampo, Yesenia López, Francisca Lara. Y arriba en ofensiva, Llanara Edo y Daniela Zamora para enfrentar a Holanda en este amistoso, en el último amistoso que tiene nuestra selección sub No, no, esta no es nuestra, nuestra selección adulta femenina. Sí, la que después va a ir a participar al Mundial de Francia. Así que un, un apretón fuerte contra la selección de... Holanda. Perfecto. Eh, agradecer a la gente que nos sigue porque eh, hay que entender una cosa. Nosotros somos una radio digital. El nombre de la radio es www.radiotach.cl para que usted lo siga por la página web. Además, como alternativa para ti que lo estás viendo, eh, puedes verlo también por Facebook, lo puedes ver por Instagram, lo puedes ver por YouTube o por Periscope de Twitter. Es una alternativa a la señal de www.radiotach.cl y porque me llegan comentarios por la gente que se conecta. La gente que se va conectando elige la plataforma. Elíjala usted también, maestro. Eh, se lo digo directamente. A Andrés, gracias. Que por ahí estaba haciendo comentarios. Algo de la magia azul. Si tiene el teléfono, mándemelo, maestro. Bienvenido sea. Eh, también recordarles que estamos saliendo por Arica TV, canal 13 de BTR y Quique TV 102 de BTR por DSH TV el 15 de BTR. Eso es en la ciudad eh, en estos momentos de Antofagasta, en Coquimbo y Serena 32 de televisión digital, canal 74 para la gente que nos ve también en la Quinta Región, TV 8 en Concepción 23 de BTR ATV. El 11 de BTR, Vértice TV, también en Valdivia y el 230 en Telefónica del Sur. Canal 2 de Uruguay nos tiene en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Bolivia, en Panamá, en México y en Estados Unidos. Así que ahí al señor Gracias Andrés, eh, mándeme el teléfono a la magia azul si está tan preocupado de que tengamos contacto con ellos. ¿Qué me iba a decir Pablo Ojeda? Edgardo Díaz, eh, ¿qué señal nos ven en Antofagasta si la tiene por ahí? Se la doy inmediatamente, maestro, porque en Antofagasta estamos saliendo en estos momentos en lo que es el canal. 15 de BTR DCHTV, el programa Doble Amarilla transmitido para todos ustedes en Antofagasta, les decía en Iquique, en Arica, en la serena y Coquimbo, Concepción Baldía Puerto Montt, Osorno No, un saludo para Héctor Lazo que nos, nos, ve, nos ve desde Antofagasta. Para él era la respuesta, así que eh, ahí está. Por ahí nos puede ver también el doble amarilla en BTR. Me dice Andrés, gracias, estimados, una consulta que hay de cierto que la voz ficharía a Rodrigo Mora por la lesión de barrios. Eh, llama a La Magia Azul y pregúntele, maestro, seguramente ellos que son el equipo del programa especial de La Magia Azul tendrán la información. Nosotros seguimos revisando información con respecto a lo que es este programa. Estamos en vivo y ahora vamos a ir a hablar eh, de un ex técnico de la Universidad de Chile. Eh, en puerta también otro titular. Eh, ojo, ojo a ver. lo que dijiste recién, ¿a? porque barrios tiene para seis meses... Eh, por su lesión del ligamento cruzado. Tienen 15 días en la Universidad de Chile para traer un refuerzo chileno, ya que los cupos de extranjeros están va a quedar unidades ocupados. Y tiene que ser chil chileno. Se habla de... ¿Adivina de quién? De quién. Leonardo. Valencia. Valencia, ¿no? Se oye, habla. No puedo que, se dice. Oye, me preguntan si en Chillán no salimos por televisión. Sí, maestro. Estamos en Chillán también a través de Mundo Pacífico, cable operador que nos retransmite desde Maipú, Padre Hurtado, San Bernardo hasta Panguipuya. Así que para ustedes, sí. muchachos que lo quieren ver, no solamente el Facebook es la chance de ver Radio Touch. Tiene Facebook, tiene Twitter, a través de Periscope, tiene Instagram. TV. Tiene también eh, la chance de la página web y así cinco plataformas digitales más todos los cables que nos retransmiten de Arica. ¿En por Chillán Estamón, está preguntando. Y el sur, sí, sí, señor. Mundo no. Pacífico sí. llega desde Santiago hasta Pan Ahora sí, bombazo, dice Jorge Sampaoli, vive una nueva frustración al mando del Santos. Este técnico que en la Universidad de Chile logró cosas importantes, que en Chile logró cosas importantes, pero eh, que ya después en Argentina eh, se fue desarmando, que la selección argentina fue un desastre en el mundial, que no pudo lograr algo importante, y eh, la verdad que hoy día eh, en Brasil no eh, le ha ido de la mejor manera. ¿Es una bolera que tiene abajo o son los tatuajes? Los tatuajes. Oh. De esas mangas que usan los, sí, taxistas. los taxistas dice eh, jorge sampaoli eh, el peche perdió la semifinal del torneo paulista ante el corinthians otro de los grandes del fútbol brasileño en vibrante definición por penales. Luego de que ha eliminado en la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay, todos los esfuerzos de San Paoli se encausaron en conseguir el título paulista. Esto lamentablemente no fue posible. Y sin embargo, al frente tenían un poderoso rival y una difícil tarea, puesto que el Santos tenía que revertir un 1 a 2 ante Corintias en la ida, en la semifinal del torneo paulista Mauricio Pozo. Eh, San Paoli que se fue como dijo que estaba prisionero en Chile. Hoy día sí. la verdad que... Eh, el Ha tenido varios no, problemas. Bueno. Eh, de hecho, el equipo del Santos tiene temas económicos. ¿Te que cuando se fue para allá con lo recién bombo y platillo y sí. al paso de unos días dice que no era lo que le ofrecieron lo que, claro. que se quería ir, que quería prescindir del contrato, etcétera? Y etcétera. ahora pierde por penales, eh, no, que, que, a ver, a ver, ¿qué pasó con esto que bueno, me dijo, Me dijo el pelotazo el... en la cara, pues. Bueno. Max en los controles. A ver, a ver, quiero verlo de nuevo, Mira, no, mira, el mira el monitor. Ahí está, boca. mira, ahí está. ¡Pum! Dice Ah, mira, no, no, Max en los controles. Control? Ah, qué bueno que ya no hay más Cornello. Qué bueno que ya no hay más Cornello, <laughs> viejo. Está feliz, está feliz. El, está el feliz. festival del Tony se fue de, de, de Radio Tachi y ahora tenemos está a uno feliz. de verdad como el señor Maximiliano Prieto. Qué lindo, <laughs> Llegó qué, el, otro. qué lindo que es el fútbol. Como dirían por ahí algunos. Bueno el Peixe jugó mejor que su rival y pudo vencerlo en la agonía del partido cuando Gustavo Enrique por fin pudo derrotar al buen portero Casio del Timao esto lamentablemente no lo alcanzó con el envión anímico que significó marcar el gol en el minuto 86, se esperaba que los jugadores del Peixe llegarían mejor a la tanda de penales, pero lamentablemente fallaron en dos ocasiones y estallaron el balón en el vertical derecho del arco defendido por Casio, tenemos imágenes de eso, las podemos sacar esas, a ver veamos, <laughs> fue que se la aprieto vamos a ver Upa, ya tenemos información también de lo que está aconteciendo. Acá tenemos revisión de lo que fue esto que hablábamos del Santos. Uh, Definición por penales. Poja, siempre carajo. atractivo. Y la presencia femenina que siempre se agradece. Escantello. Qué lindo que es definir. Cuánto me gustan las definiciones por penales, bueno. En el 90, uh. cuántas definiciones lindas vimos. En el 94, incluso en la primera final del mundo. <coughs> entretenido los penales cuando gana sobre todo claro que sí y cuando le pegan algunos que saben no como el señor Pozo mamita querida por Dios Pozo Me hizo uno de penal porque el arquero el Rambo Ramírez resbaló <laughs> <laughs> y salió. se lo fabricó. <laughs> y se lo fabricó Pozo. Si tenemos para verlo después en algún momento lo podríamos ocupar como cábala en cada programa que tengamos del Doble Amarilla. Eh, tirar el penal que se fabrica Pozo dentro del área un maestro. No, sería malo. ¿Qué lo va? Bueno, ahí está. esto Eso te quedó extraordinario. Eso es. Para Somos Europa. Doble Amarilla, muchachos. Les decía que estamos saliendo eh, en Chile y el mundo saliendo para la gente que nos ve a través de www.radiotax.cl y para todas las plataformas digitales. Facebook, Instagram, YouTube, Periscope de Twitter y así saliendo para el resto del Mundo, porque somos una realidad que hoy día nos tiene encaramados como una de las radios digitales con mayor cobertura a nivel nacional e internacional. Por eso somos Radio Tati. Mira, y a la gente que me Pero... estaba preguntando, le voy a contar: estamos en Estados Unidos, llegando a 2.470.000 personas, llegando a México también, eh, estamos en Bolivia, estamos en Colombia, en Perú, estamos en Chile, Panamá, Venezuela, Uruguay, Argentina y Paraguay. Con la Alianza Estratégica, el canal de todos, el canal U de Uruguay, llegando a 21,231,000 millones doscientos treinta 701 personas de hogares en América. Hashtag Somos Distribución, Somos U, Alianza con Radio Touch. Para usted que no solamente lo vea por Facebook, Maestro el Facebook es, como le repito, una plataforma. En 22 minutos, Chile 0, Holanda 3. Upa. Recuerden de que es potencia mundial. Campeonas europeas, una selección Oye, pero, muy pero, potente. Pero muy rápido, tres goles, muchas de esas. Sí, pero es que te van a encontrar con... Está eh, difícil el fixture que le tocó a nuestra selección en vamos, Francia. Vamos podríamos cantar qué? un vamos chileno. Podríamos hacer un vamos chileno acá para que las chiquillas le vaya bien. Bueno, eh, uno de los temas, ahí revisábamos lo que pasaba con el Corinthians, con lo que son las noticias, las novedades, y eh, que no le alcanzó el equipo de San Paolo, y que a veces cuando uno no hace las cosas de la mejor forma, después la vida te trae, te da... Y te quita, y en este caso San Paul, y le está quitando la posibilidad eh, de estar en un mejor momento. Se fue de Chile con una alternativa de ser campeón, pero después el presidente no ha sido aleatorio. Vamos, vamos a revisar algo que está muy bueno porque dice... Te lo digo yo. Esto te lo digo yo. Dice lo de que me comentaba Cristian Díaz hace un ratito, eh, lo de Frank Kudelka. Eh, a mí no me gusta cuando... Y este tema se lo vamos a dedicar un par de minutos más. Si le saca el audio al video, pues eso sería extraordinario para que la Estoy gente... Estoy viendo no el partido también. No, gracias, pero... Eh, eh, lo esperamos. Dale. Pero, dale. Hermano. Dale. <laughs> lo estamos esperando. ¿Está ¿Sí? bien? ¿Terminó? ¿Esto? Ya, gracias. Eh, esto de Kudelka eh, se la dejo a Pozo porque eres técnico, eres jugador, eh, o fuiste jugador. Y dice, Frank Kudelka afirma que fue un error venir a la U. Yo me quería ir en diciembre. Y dice, el argentino aún no cierra sus heridas y vuelve a referirse a su paso por la escuadra estudiantil. Eh, déjame la imagen ahí con el eh, Kudelka un poquito más abajo para verlo. Eh, y ahora le paso la pelota a Pozo. denle el primer plano a Pozo para... No, pero eh, dale porque no leí leí. No, no. no la leí. Entonces, Mira, te ¿la eh, cuento la yo. yo? ¿Te la cuento yo o se la cuento Ojeda, Vamos, Ojeda Frank Kudelka volvió a su Córdoba, ciudad donde como entrenador llegó hace un... A un pic de rendimiento al mando de talleres. Justamente esto hizo que los dirigentes de la U pensara en él para hacerse cargo de la banca azul. A casi un mes de su partida del CDA, el entrenador sigue analizando su paso por Chile. Y sí, cometió un error la, a la distancia. Tal vez esos errores lindos, porque son tomas de decisiones. No sé si hay un error lindo, pero ese error que uno tal vez a la distancia se da cuenta pero seguramente por el énfasis que uno le pone a esto y tratando de estar permanentemente haciendo lo que uno ama, que es dirigir. Justamente, eso se, justamente en eso se comete un error, que fue inmediatamente de talleres saltar a la U. La bueno, confianza a Super Deportivo Radio y Radio Trinidad con el que habló Cudel. Mira, lamentable por un lado porque eh, creo que cualquier técnico que se va a un equipo por el respeto a la institución, a los jugadores que tuvo, a la, a la gente que confió en traerlo, eh, para mí siempre va a ser desafortunado. Ahora, dice, se pegó a algunos comentarios, eh, ha hablado de lo que fue este presente en la Universidad de Chile, no fue bueno. Eh, ¿Qué te parece a ti eso que estuviste como jugador y después tuviste... ¿Sabes lo que pasa, Edgardo? Que cuando uno se va de, este, de las instituciones primero hay que agradecer que te dan la opción de trabajar después puedes sacar tus conclusiones pero siento que hay poca autocrítica del técnico Kudelka donde de ocho o nueve meses que estuvo al cargo de la institución no fue capaz de encontrar un, una idea de juego eh, no fue capaz de mantener al hincha contento en cuanto al, al fútbol eh, de domingo a domingo y creo que hubo un, un un cansancio mental y psicológico en, en todas partes en todas las partes perdón Dirigencial, hinchas, jugadores y el técnico. Y es ahí donde me, me parece que faltó un poco más de credibilidad en sus palabras hacia sus jugadores. Donde eh, cuando presentan su renuncia, los jugadores le hacen sentir de que no se tiene que ir, pero en definitiva deja la institución. Y para mí no fue un buen proceso. No 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 fue un equipo eh, que se posicionó en el campo de juego, que encontró un rumbo futbolístico y donde hubo mucha precariedad defensiva y ofensiva. Sí, eh, de hecho, en, este, en esta última etapa, donde llegaron 12 a 15 refuerzos. Entiendo de que los únicos dos jugadores que él pidió fueron los dos centrales. Los demás los trajo la institución, una por hay, un, hay tema, un, algo importante, un tema de edades. Hay algo importante dentro de todo lo que dice que, que la Universidad de Chile es una mansión, pero desde adentro se ve, solamente desde adentro se ve el tema de la humedad. Y un, un, una cosa importante dice, un club muy convulsionado políticamente, sí, pues. lo cual seguramente hace su media en esta transición que tarde o temprano van a tener que corregir, y no pasa por los técnicos, sino por una cuestión de decisiones políticas internas Así claro, es. Lo dijo de Herrera hecho, en su momento, de, de de, hecho de, renuncia a Heller por claro, lo mismo de lo mal asesorado que estaba Heller, dice Andrés eh, gracias, dice, ojalá volviera a la selección porque independientemente de lo mala persona que dicen algunos, esto tocando el tema anterior de eh, el técnico Zapoli, es un excelente entrenador y mil veces mejor que Rueda aunque sea como sea, es un ratón Chile va a ser un papelón, recuerden eso. Por último, el entrenador actual de la UC es mucho más que Rueda. Se lo dejo ahí volviendo al tema anterior. Y ahora pasando al de Frank Darío Kudelka, eh, creo que desafortunadas las declaraciones que hace Kudelka. Se va dolido, no le sacó rendimiento ahora. Eh, puede ser que la institución esté con muchos problemas. Pero también el equipo en ningún momento mostró eh, un juego, una idea o, a, o algo, o a qué jugaba la U. Y al hincha de la U quería saber qué estaba pasando. Hay con el muchas interno. cosas extrañas en la interna de la U, ¿eh? Eh, Independiente de los nombres que están. Perdón, ¿qué decimos cuando se suma Brian Trench a la transmisión? Salud. salud, y, salud. Pa ¿Y para eso me interrumpes? <laughs> no, es que, en la cábala del programa, es la cábala. Ahora sí, perdón. 4-0 pierde Chile contra Holanda. Uh, minuto no, minuto 25, si están jugando con una potencia mundial. Minuto 28, acaba de marcar el gol Holanda. Y lo que te insisto, yo siento que Cudelca, así como Hoyos, no fueron capaces, independiente de que Hoyos salió campeón, pero no no, no jugando bien, pero lo que te dije antes, la estadística van a decir que salió campeón. Y hoy día Arias trata de, de, de revertir, eh, pregonando que están jugando bien, pero no ganan. Entonces, yo creo que hay algo extraño ahí dentro de ese plantel, que no han podido encontrar un rumbo futbolístico acorde a la circunstancia, a la institución y a los nombres que tiene la U de Chile. Bueno, es el presente Frank Darío Kudelka, información que tenemos nosotros, que también la colgamos de, de Red Gol. Y claro, dice: ya ha pasado casi un mes de la partida y siguen los problemas. Ahora eh, se va Kudelka y lo de Arias, eh, por momentos, como decía Cristian, te da un par de pinceladas o un par de cositas eh, con respecto a lo, que, a lo que es la Universidad de Chile actual, pero no hay una mejoría tampoco. Y como decías tú, los problemas internos se mantienen. Y su ello lo de la barra ahora, que, mm. que ya pasó con la de Conce donde estaban los fuegos artificiales. Ahora el fin de semana nuevamente sucede, donde. Eh, hay un comunicado ahí de los hinchas de los de abajo, donde se desmarcan de cierta forma, pero así todo siento de que eh, hay cosas extrañas en la institución. O sea, tanto los hinchas en el plantel, los resultados, los cambios de técnico, han tenido creo que 8 o 9 técnicos en 7 años. O sea, cada lado está... Por su parte. Por su parte, sí. y eso no ayuda en nada. O sea, es muy difícil. Por un lado está la parte dirigencial, otra parte el técnico que, ojo, que lo que dicen antes, también lo que pasa con, con Díaz Día en ah. la Unión Española que no es la forma que, como llega eh, la forma de Arias tampoco, tampoco es la correcta es. Como, como llega, que también empezaba a negociar antes, que después dice una cosa, tuvo estaba que en Chile antes de el, que la gente supiera, y Mano. no, y él mismo afirmó una cosa, después sale que mintió por el bien de la institución entonces, hay un enredo del entrenador eh, El plantel no está jugando bien Tema dirigencial y tema de, de la barra eh, Está súper complejo El escenario de la, de la U Lo que no es complejo es si Maximiliano Prieto Mira el Whatsapp de Radio Touch Le acabo de mandar una fotito que quiero ver si me la puede poner en pantalla Porque eh, me llega una información De la gente del canal U de Uruguay eh, nuestra alianza estratégica para volver a repetir a la gente. Nosotros salimos por Facebook, es una plataforma. Por Instagram, es otra plataforma. Periscope de Twitter, otra plataforma. Nuestro canal de YouTube, otra plataforma. Y nuestra página web, la quinta y última plataforma digital. Somos una radio online, somos www.radiotacho.cl. pero ahí está. ¿Usted lo quiere ver en Estados Unidos? Lo puede ver en Estados Unidos. ¿Lo quiere ver en México? Lo puede ver en México. ¿Lo quiere ver en Panamá? Lo ve en Panamá. Y si está en Colombia, ¿por qué no? Disfrutar del doble amarilla. En Venezuela también puede disfrutarlo. En Paraguay, Andaluz. en Uruguay, en Argentina, claro, en Venezuela, <laughs> en, en Venezuela, lamentablemente, cuando hay luz, un saludo a todos los amigos, a los hermanos venezolanos que lo están pasando cada vez peor. Eh, le, no, este programa no es de política, pero Maduro viejo da un paso al costado, papá. Eh, bueno, y así seguimos con todo esto que es el doble amarilla en www.radiotach.cl, canal U de Uruguay, el canal de todos que nos tiene hoy día saliendo para 21.231.701 hogares. Para usted que hace un ratito me preguntaba por la difusión. Nuestra difusión es para todo el continente sudamericano. Si, si no me equivoco, hay Panamá cuatro, cuatro jugadores uruguayos que están aspirando a ganar la Orejona. Mira, 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 qué lindo que es. Qué lindo que es el fútbol, maestro. Bueno, además contarles que, como les decía hace un ratito, estamos saliendo, mientras Maximiliano Prieto empieza a hacer un repaso con todos nuestros auspiciadores, estamos no saliendo patria, en Arica, Arica TV, estamos saliendo en Iquique por Iquique TV, en Antofagasta con DCH Televisión, estamos con América TV también y estamos saliendo por lo que es en el sur, en el sur de nuestro país con TV8 el señor Patricio Almenda que difunde nuestro contenido en Valdivia por ATV, en Puerto Montt con Verse TV y en Osorno con Telefónica del Sur, señores, somos una realidad, estas son nuestras alianzas, ahí nos puedes escuchar, así que para la gente que siempre me dice, "Oye, pero es que el Facebook no es solamente, nosotros el Facebook solamente se lo regalamos a usted como una alternativa digital." Importante recordar a la gente que nos sigue hasta ahora que seguimos creciendo como Radio Dutch Hoy día se suma un nuevo programa y cambia la programación de Peque Didáctico que está hoy lunes? día... No. Estaba los martes de 8 a 9, ya. pero va a ir de las 19 a las 20 horas. Así de que 7 a 8. De, de 7 a 8, 7 8 peque ojea hidráulicos. <laughs> ojea, tienes bueno, que explicárselo con manzana. Peri no, manzana. Es que, el, Ese horario de dos dígitos me confunde. No. No, me hoy de día 7 8, 8, de 7 a 8, 8, y próximamente ya peque didáctico cambiaría para el día miércoles, desde las 7 hasta las 8 de la noche, pero hoy día en una jornada especial inicia el qué? básquet. Hoy día inicia no, el, el fútbol, fútbol universitario. Corto. Hoy día el fútbol llama? universitario arranca con más allá eh, un programa que estará viendo todo lo que es el fútbol. Fútbol eh, es una sorpresa con chicos que estuvieron en las divisiones inferiores, que trabajaron con el profe el Chifi Carlos Rojas, que hoy día están en fútbol universitario y que están al primer nivel. Así que eh, se viene muy pero muy importante eh, lo que es eh, Joaquín Villarroel, será el conductor de este espacio, y ustedes invitados a seguirlo a través de nuestras pantallas, porque ya sumamos 14 programas en vivo y en directo, 14 programas al aire en vivo, maestra Así que eh, con eso tenemos para que ustedes sigan disfrut disfrutando junto a nosotros. Esta me voy a salir un poquito de la pauta porque estábamos hablando con el tema de la Universidad de Chile. Pero eh, se habló de las bengalas, se habló de lo mal que está el, el tema en el estadio. Y Johnny Herrera dio una declaración eh, con respecto a que se entendió una cosa primero, se entendió una cosa después. Y dice: Johnny Herrera aclara sus dichos. Nunca les eché la culpa por el resultado, pero sí nos desconcentraron. El capitán de los Azules se refirió a lo ocurrido el fin de semana, Mauricio Pozo, Cristian Díaz, con el tema de las Bengalas, y dice, una vez que terminó el encuentro entre la U y la Cadena, Johnny Herrera afirmó que la detención del partido por fuegos de artificio que prendió la barra azul los perjudicó. ¿Tú crees que algún referente alguna vez va a hablar mal de los barristas? Te Uf. pregunto. Yo creo que no. Eh, creo que ya cuando llegan un momento como este, que la barra, esa, esos mal llamados hinchas, sí, te están es perjudicando. Te están, mira, se puede, puede ser que jueguen sin público. Le van a bajar el aforo al Estadio Nacional. Es que es peor, porque si bajas el aforo, van a ir los delincuentes. Yo voy al estadio y luego me van a quitar la entrada, van a pegar y van a entrar los delincuentes. Lamentable, pero o es sea, cierto. Si sí, yo siento acá que eh, sin público sería una buena opción, y lo que hablábamos ayer, eh, la resta de puntos. Y sanciones económicas. Y ya literalmente a ver qué se hace con las barras. Porque el otro día, eh, Deportes Concepción, el equipo del cual soy hincha, jugaron con Santiago Wanderers en la Copa Chile. Y fueron y se sentaron juntos. Y tú, ¿tú crees que hubo algún... Tardinar. Y, y Wanderers le ganó 4-1. Y todos están amigos como siempre. Hubo pintacaritas. Todos de la mano, abrazados. Ok. Eh, Coquimbo colocó. -Colo, ¿Hubo algún desmán? Ninguno. Ganó bien Coquimbo. La UDECONCE, AUDAX, ninguno. Eh, Palestino Higgins, que en el último minuto empataron, eh, ninguno. Entonces va sumando episodios donde la, los hinchas de la U, específicamente algunos tontitos, eh, quieren perjudicar a todos los hinchas que realmente quieren a su institución. Ya les pasó en la U de Conce, donde son sancionados con partidos eh, sin público de jugando de visita. Lamentable. Pero ahora qué? ¿Va a seguir? ¿Va a suceder? Y van a seguir los fuegos artificiales. Y creo que esto... Hay que tomar ya un, un, una decisión fuerte y que les duela. Que yo que, se que, que van a estar castigados sin público en el, en el minuto que está pasando el equipo. Jugar sin público es peor todavía. O sea, lo que más necesita es, es juntarse de todos lados. Como lo, lo dije antes, la parte de, de jugadores, cuerpo técnico, tener a la hinchada que ellos que ellos necesitan y son importantísimos para, para, el plantel y aparte el tema dirigencial, y así cada vez está más, más separado sí. el ambiente, no. no Yo sé. lo que te decía, sí. o sea, bajar el aforo jugando local van a llegar los más fuertes, los, claro. los, los buenos pesados, los que te piden plata afuera, los que te agreden, lo que. Y lo va a pasar mal la familia. Exacto, y la gente no va a querer ir Oiga, recordar que estamos saliendo en Arica, en Antofagasta, en Iquique, en Coquimbo, en La Serena, estamos también saliendo para Osorno, Valdivia, Concepción y Puerto Montt por eh, los canales de TV Cable a través de señales de BTR, que estamos saliendo para todo Sudamérica, y que además usted tiene la chance, si tiene Facebook prendido, véalo por Facebook, si tiene Twitter, véalo por Twitter, si tiene Periscope, véalo por ahí, si tiene Instagram, véalo por Instagram, y si tiene YouTube, también lo puede ver en YouTube, además de www.radiotax.cl todas las alternativas para que no te pierdas el programa de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. ¿Qué pasó? Quiero mandar un especial saludo y nos están viendo desde Algarrobo. Eh, un saludo a Giovanni Filidei, un gran amigo, es el número uno en todo lo que él haga. Es el número uno. Un saludo para Giovanni Filidei, que nos ve desde Algarrobo. ¿Su pareja? Eh, eh, sí, de amor de verano, mi amor de verano. <laughs> Mira, un tema con lo que estamos conversando. Johnny Herrera se comunicó con los líderes de la barra, los de abajo, para saber el porqué de las bengalas del domingo pasado en el duelo Antonio en la calera. En un incidente que puede terminar con una baja en el de Estadio Nacional. Nos hicieron saber que no fue contra nosotros ni Azul Azul, fue contra Carabineros por quitarles un lienzo con, en Antofagasta y que después el mismo apareciera en la barra de Colo Colo. Creo que sería bueno investigar y dejar claro el tema, dijo Herrera en aclaraciones. Independiente de si fue un paño, si fue un lienzo, si fue el bombo, cómo no va a entender no puede el, el, el el reaccionar bueno. de esa forma. Así. además que tuviste el la mayoría de, del, del, del sector de la U estaba con fuegos de, de artificio. Entonces, no era uno, yo no, te eran insisto, dos, eran 20. no puede pasar, independiente del por qué, no debe pasar. Si ya hace 15 días atrás los, los amonestaron, los castigaron por lanzar fuegos artificiales, hoy vuelve lo mismo. Bueno, yo comparto contigo, Mauro. Creo que cada vez es, no. eh, eh, es peor que se está viendo cómo la gente del fútbol, lo, los mal llamados hinchas, ensucian la posibilidad de que los chicos vayan al estadio en familia, vayan a disfrutar y que podamos tener eh, algo lindo para compartir en el estadio. Eh, ahora sí, Maximiliano Prieto, hay un logo nuevo que debería aparecer, que se lo mandé por ahí, porque estamos en alianza con lo que es el fútbol de la B y empieza para todos ustedes eh, lo que le gusta el fútbol de la B, un campeonato tan pero tan apasionante de lo que pasa fin de semana a fin de semana. Todos los días. Pablito Sepúlveda, especialista. ¿Lo conoce a Pablo Sepúlveda? ¿Usted que me mira con esa cara? Sí, por el de la página sí. Primera B de Chile. Alianza exclusiva, alianza exclusiva. Primera B, ahí está el logo para el señor Pablo Sepúlveda. Se comunicó con nosotros a través de Gerardo Herrera. Y ahora, para la gente que gusta del fútbol de la primera B, van a poder tener la chance de tener toda la información. Y qué mejor que con un, un especialista como el señor Mauricio Pozo? un Minuto 40. No, no te creo. 5 Holanda Chile 0 un... minuto Broma. 40, la hora profe y ya todavía el segundo tiempo es, baldazo. es, un baldazo a es que sabes que he estado mirando aquí eh, algunos destellos del fútbol de Holanda y tiene una potencia física un juego muy estructurado juega mucho por las bandas eh, esto se veía venir porque cuando enfrenta a potencias mundiales en el fútbol femenino en nuestra selección clasificó, eh, no recuerdo en el grupo que toca pero hay un un equipo que hay que ganar a ese sí o sí eh, van desarrollando un juego muy 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 vistoso con mucha gente en el estadio y el quinto para Holanda Cinco lamentable cero. Eh, a ver si Maximiliano Prieto eh, Puede sacarnos desde la ANFP Lo que fueron los resultados de la primera vez Del fútbol chileno, mientras tanto eh, Yo arranco con el Mauro Pozo, con Cristian Díaz Y con Julio Ojeda eh, Comentando, contándoles lo que es este debut Con eh, nuestros compañeros Que nos apoyan desde Arica, Punta Arenas Con corresponsalías, con información importante Pablito Sepúlveda eh, Está el partido, el programa en vivo Y en directo, disfrutando de cada uno de los compromisos De la información que nos mandaste, su logo Que era lo prometido, primera vez Chile Busquen esta página, tiene toda la información. Buena página. Mauricio Pozo, antes de seguir con el resto de los temas, eh, porque se nos va impresionante cómo va pasando el tiempo. Busquen el loco también. Impresionante. <laughs> el loco de Mauricio Pozo, ¿no? Eh, Atletic Club Barnechea 0, Deportes La Serena 2. Se, gustó el, se jugó en el Estadio Municipal de Barnechea. Arbitró el Pato Blanca. 602 espectadores. Pablito Branchicán y Javier Bike para el 2 a 0 de este equipo de Deportes La Serena, eh, donde nuestro amigo Lenano, eh, un fel seguidor, el nombre de Lenano no nos no, 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 no interesa porque si no nos invitó a almorzar a comer no se ah. invitó, invitó después, ah, a solo. no 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 nosotros no fuimos fue Cristian ahí está lo que fue la séptima fecha de la primera B Atlético Club Arnechea, Deporte de Deportes La Serena estarán todos los martes analizando lo que son los compromisos de la segunda o la primera B como era activamente la segunda división eh, Mauricio Pozo La Serena que empieza a, a tomar vuelo por decirlo de alguna forma ¿De para poco? intentar eh, volver o retornar al fútbol grande de Chile sí eh, en su momento estuvo muy cuestionado el técnico Marcoleta eh, yo siempre he dicho ah, que cuando él conforma los planteles le va bien. Ahora trajo a Gicán de vuelta a Chile, ya marcó el partido anterior, ahora marca su segundo gol en este torneo, y le gana un cuadro difícil, como es Banechea, que es muy difícil que pierda de local, pero en definitiva el cuadro papayero, el cuadro de Marcoleta, de a poco está buscando un rumbo futbolístico, un campeonato largo, donde eh, ya está encumbrado en los primeros lugares el equipo de Luis Marcoleta. Sí, señor. Eh, un hombre que es especialista cristiano y el profe Barcoleta en ascender equipos de categoría. Ahora... Eh, también el momento para eh, sacar la cuenta de lo que pasó con este equipo de eh, Santa Cruz, Unión Santa Cruz, que tiene a Rodrigo Payaque, un hombre importante bajo los tres tubos, a Braulio Ábalos, a Antonio Rojas, a Diego Silva, Aete. a Isaías Meneses, a Gaete, a Francisco Arenas, a Paulito Sánchez, a Christopher Penros. Tiene muy, pero muy buen equipo. Eh, lo tiene a Rodrigo Gatás que jugaba en su tiempo con Arechavala. El técnico de este equipo es el señor eh, Osvaldo Hurtado. Y jugó Cristian con Deportes Temuco de que el año pasado, una vez que perdió con San Lorenzo la clasificación a la instancia siguiente por secretaría, porque le ganó los partidos eh, se fue desinflando y el equipo que dirigía la, el matador Marcelo Salas en la parte gerencial, eh, perdió la categoría hoy día Temuco también intenta resarcirse y volver al fútbol grande de Chile con un estadio maravilloso y le ganó 4-0 a Deporte Santa Cruz, Cristian Díaz Sí, yo creo que eh, un golpe fuerte para Temuco, después de de lo que vivió la temporada pasada, haciendo un muy buen papel a nivel internacional, quedar fuera, y yo creo que eso le pasó la cuenta y terminan descendiendo a primera vez. Ahora, yo creo que de, teniendo a un grande como Marcelo Salas de dirigente, lo primero que eh, quiere hacer, y yo creo que está en toda su ficha, es eh, retornar este año sí o sí al tiro a, a la categoría donde estaban la, hasta el año pasado. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Deportes de Temuco en un campeonato que es durísimo como la primera vez. Durísimo. ¿Cómo hay lo buen, ve Pozo buenos, a Temuco? Hay buenos equipos: estaba Santiago Wanderers, eh, Santiago Morning, Valdía, el propio Temuco, Serena, que está repuntando. Pero Temuco eh, de a poco también, sobre todo ganando de visita. Ha tenido algunos desencuentros futbolísticos de, en esta situación. Creo que el técnico Bubilches ah, eh, mantiene una base, ya, ya encuentra el equipo y eso te, te va dando la confianza. Requena pudo marcar. Eh, y un 4-0 jugando de visita te da una confianza distinta para enfrentar este, este campeonato. Nombres y hombres importantes en pantalla el resto de los resultados para iniciar el tercer partido eh, que nos compete. Eh, acá viene eh, uno que se lo dejo a Pozo, estuviste en el club, eh, siempre pelea, intentó el argumento, estuvo en el fútbol de honor, pero eh, hoy día también el equipo del Morning le gana a Deportes Coviabó y eso fue eh, sí. a, a las 7 de la tarde e intentará el retorno definitivo al fútbol grande de Chile. Un equipo que eh, por ahí pelea, llega a las instancias finales, pero se desinfla cuando está en la recta final, Mauricio Pozo. Tiene buen equipo Santiago Moni, tiene a... a a Bascuñán, que marcó otra vez el gol del triunfo en Santiago Morning. Eh, está el Gato en el arco, un muy buen portero con, con mucha experiencia. Eh, está Piña, ¿te acuerdas de él? Francisco. Sí, está Gaete, está Gatica, Paul Gatica, un muy buen jugador. Y de a poco el técnico René Curás también eh, ha ido modificando las piezas. Ha tenido la posibilidad de ver jugadores jóvenes. Y enfrente a un equipo difícil como es Copiapó, no tienes al Guaso Muñoz en el arco, eh, tienes un, un, un portero muy eh, que maneja muy bien la división y, y que fue un partido difícil, en, en, con un gol, como te decía, de Bascuñán que rompe un poco eh, esa paridad y que también le da la tranquilidad a Santiago Man, a Mornings eh, estar en los primeros lugares. Bueno, partido que vamos revisando. Seguimos Mauricio Pozo, panelista Braulio Geda en redes sociales, Cristian Díaz compartiendo este doble amarilla de jornada de día martes, cuando ya es la una de la tarde con 20 minutos. Eh, pasa volando el tiempo, estamos a 40 que termine el programa. Y acá Minuto tenemos 44. No, 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 no por favor. Se 6, -0. 6 0 gana no. Holanda a Chile. Otra vez jugando por fuera. Muy lenta la defensa de Chile. Centro atrás y la tiene él, que ya. Lo único que pide. Que termine este primer tiempo para tratar, tratar de ver cómo modificar un poco lo que, lo que es la defensa bastante lenta, donde ha dejado muchos espacios para que nuevamente marque la número 9 en Holanda el 6 a 0. Y quedó un minuto de adición. Oye, pero el segundo tiempo va a ser tremendo porque... Eh... Sí, pero el sexto les costó, ¿ah? ¿eh? El sexto <risa> gol. <risa> bueno, a mí que me encanta la selección, me encanta el fútbol, eh, lamentable cuando es una selección nacional. Eh, Mauricio Sanen Hizo el sexto gol. ¿Me lo repite? Van den Sannen Ahí está. ¿Una vez más? Van den Sanen. Perfecto, Mauricio Los Pozo. Se nota que nació en Holanda Pozo, bueno. Eh, por el color de... Terminó pelo, el partido. Perfecto. perfecto. Ya Después tenemos información, se. estaremos sacando de redgol.cl eh, San Luis con Unión San Felipe, partido también que empatan y la verdad que hay equipos que se van complicando. San Luis desde que perdió la categoría... Se, se fue le, el técnico, se ¿no? técnico. Sí, no sé, está muy pero muy complicado. no dio cielo. frutos el técnico argentino. Nicolás Frutos. Nicolás Frutos, perfecto. Sí. No y llegó... <laughs> Oye, San Luis 1 a 1 con eh, lo que es San Felipe. Esto se jugó el 6 de abril del 2019. A las 20 horas en el Estadio Lucio, Farina Fernández, asistieron 1636 espectadores. Y el equipo de San Luis, que eh, la verdad que después de que perdió la categoría, con todo lo que pasó, no encuentra el rumbo, está en la parte baja del fútbol de la B Mauro y no se ve alentador y auspicioso tampoco el presente de un equipo que eh, tiene un lindo estadio, gente que lo acompaña, que en algún momento estuvo eh, en la primera categoría San Luis de Quillota, y que hoy día, frente a al Se enfrentaron los dos, los, dos, los dos colistas, los San dos Felipe colistas. último, San Luis penúltimo. Partido donde es, hubo muchas ocasiones para marcar, eh, por lo menos la nona Muñoz, eh, Salvador, el portero en San Felipe, eh, Orellana, cuando ingresa Vildoso, el, el Ángel, eh, y con el técnico Corengia, que también otro técnico que, que llega a esta institución, ya que el técnico anterior fue desvinculado. Y San Luis, con Rifo, que es un técnico que conoce el club, la institución, de hecho, el campeonato anterior, los últimos seis partidos, él dirige y no lo hizo mal. Después, la dirigencia quiere traer un técnico a hacer su práctica, como es Nicolás Frutos. No le va bien, no muestran los caminos, lo desvinculan y hoy vuelve Mauricio Rifo con un empate 1 a 1 en su debut, en un partido bastante parejo. Para San Felipe y San Luis de Quillota. Sí, señor, seguimos revisando fútbol de la B con la primera B Chile, la página oficial que tiene toda la información. Lo dijimos, va a estar junto a nosotros los días martes, revisando todo también, eh, ayudándonos con la ANFP. Eh, acá tenemos el 0 para Ñublense, que cambió de técnico también, y cuatro para el equipo de Santiago Wanderers, eh, el equipo del Cheito, Miguel Mauricio Ramírez. Eh, lo de Miguel me parece que ya no es sorpresa, trabaja muy bien. Cuando pueda también, eh, me parece que Miguel va a estar por acá con nosotros otros colaborándonos, acompañándonos, pero eh, se queda con este partido. Pásenlo más, no se preocupen, estamos en vivo. Ahí está. Eso es. hágamelo llegar a través del señor Pozo. Pásenlo por acá. Eso es. Todo el equipo trabajando. Muy bien, maravilloso. Eh, ahí está, Ma Mauricio Pozo, el Cheito Ramírez gana por 4 a 0 y sigue soñando con el retorno en este difícil campeonato. Está bien encumbrado, ¿eh? un equipo muy, muy fuerte, anímicamente, futbolísticamente, físicamente, sabe a lo que juega, eh, tanto local como de visita. Le gana eh, de buena forma y, y perfectamente ya se está dando como el campeón en este torneo donde sube el primero y los del segundo al séptimo van a una liguilla. Pero hay equipo, eh, hay, hay hombres que están pasando un muy buen momento y por sobre todo mantienen una regularidad y la hinchada que sigue acompañando al cuadro al Caturro. Sí, ya que hizo una buena campaña en la temporada pasada que por un, por un error ahí... En la defensa se quedó fuera de la opción de poder disputar esa final. Así que yo creo que hay que tener ojo con Wanders, que es un fuerte candidato para poder subir eh, este año. Sí. Perfecto, ahora sí eh, le voy a pedir a Prieto que me dé los últimos resultados que sacamos de la NFP, como lo hacemos habitualmente, y después vamos a ir a revisar cositas lindas porque la página eh, de eh, la Primera de Chile está maravillosa y ya la tengo en pantalla, en puerta también, ya autorizado para poder mostrarla. Eh, tenemos lo de Wander que decíamos con Cristian que perdió, que le ganó a New Blanche por 4-0, este equipo que quiere soñar. Aquí viene otro, eh, Puerto Montt, que es un equipo que siempre está luchando, que siempre está batallando, y nosotros eh, también tenemos algún vínculo especial. Por que han colaborado con nosotros eh, para poder estar eh, como auspiciadores del de programa doble amarilla frente a Cobreloa y Cobreloa Mauricio Pozo le ganó por dos a uno y empieza nuevamente a soñar con un retorno porque no al fútbol grande de Chile que lo tuvo tan cerquita frente a Cobresal en la edición anterior del sí, torneo. Sí, por fin gana Cobreloa. El partido anterior tuvo a minutos de quedarse con la victoria contra San Felipe y ganando 2-0 hasta el minuto 90 y le dan vuelta el resultado o, o empatan. Y hoy día ya es más sólido eh, con Kimura, con, la, con González en el arco. Eh, tiene Firpio, que también es un, es un jugador muy fuerte, y, y que me parece que ya el técnico Víctor Rivero está encontrando el equipo, que es algo que se criticaba bastante al inicio de este torneo. Son partidos que vamos revisando, eh, Melipilla cero, Magallanes cero, eh, dos equipos que ya están eh, también ahí en la zona media de la tabla, fue arbitraje de Rodrigo Carvajal, no dejó mucho Melipilla que también tuvo tantas complicaciones en la edición anterior del torneo frente a Magallanes que a veces pelea, pero... Que, que a veces por ahí se complica, ahora sí vamos a mostrar la página, porque esta va a ser la nueva alianza que tenemos con la primera vez Chile hoy día terminamos en lo que es la presentación oficial de la página del FP, el efecto de Maximiliano Prieto no más cornello aquí estamos muchachos, somos que, el señor es que estoy contento papá eh, porque tenemos a un equipo de primer nivel, estamos en www.radiotax.cl saliendo para todo Chile y el mundo señores tenemos la página para mostrar la página que ahora va a ser nuestro asesor en lo que es el fútbol de la B, primera B Ahí Chile. Está. A ver, ahí está el loguito, ya la va a encontrar Maximiliano Prieto. Mientras tanto, eh, Ojeo, usted me dice que hay cositas, saludos o cosas que aparecen en lo que es nuestro Facebook, que es una de las plataformas para poder ver fanáticos a través de www.montorreatas.cl y hoy día el doble amarilla. Así es, eh, eh, José Luis Faun de Sandoval, saludos. Buen programa cuando no alcanzo a ver en horario en vivo. Los ya. escucho a la tarde. Mera. Un abrazo desde Temuco. Eh, Romari, eh, Romero, Enrique también en Chillán, eh, no salimos por TV, Edgardo Díaz en Chillán, sí señor, estamos saliendo a través de Mundo Pacífico, gracias dice eh, Sergio Vara, saludos desde Lemuy, también Andrés eh, García, Azul Azul habría descartado a Valencia por nexos con un narcotráfico está rayado con Azul Azul Andrés García eh, eh, hay que entender que eso es un tema que hay que, sí, hay no, que, no. Hay que tocar. Lo tocamos ayer con mucho Exacto. cuidado, muchachos. El vincular a un jugador sí. que tiene una familia profesional detrás. Una cosa es que un reportaje hable que conoce a, a algunas. Oye, si sí, sí, yo me crié con mucha gente en la población de Ávila, eh, crecimos juntos. Después yo seguí mi, 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 mi tema profesional en el fútbol. Y obviamente ellos siguieron otros caminos. Claro, pero si te lo encuentras, sí, seguramente un saludo. Un saludo. Hola, ¿qué conversamos, tal? Conversamos, unos están presos, otros no están, están muertos. Y con los que quedan, seguimos conversando. Nada sí, más señor. que eso. Saludos de la Serena, el enano Luis Felipe Aguirre y seguimos revisando. Ahora sí tenemos la página de los muchachos, te ojo que marcamos también a Red Gol. Aquí está esta página. Aquí en la primera de Chile. Eh, la verdad que está maravillosa. Vamos a ver si el Maxi por ahí nos va regalando algunas pinceladas de lo que tiene. Eh, esta es una alianza nueva, aparte de Red Gol que nos entrega toda la información noticiosa del acontecer deportivo nacional e internacional. Los martes en particular se dedicará un espacio de nuestro programa en vivo y en directo para el fútbol de la B, porque el martes contamos con Mauricio Pozo que es especialista Lista en la categoría y lo tenemos hasta las 2 de la tarde, 14 horas, a diferencia de los otros días que se va un poquito más temprano. Eh, Maximiliano Prieto en pantalla mostrando los links que puede visitar, donde están todos los equipos. Eh, maravillosa presentación. Ahí tenemos a Copiapó, a Cobreloa, a La Serena, a Wanders, a San Luis, a San Felipe, al Athletic Club Parnechea también, integrante de esta categoría, Melipilla, Santiago Morning, Magallanes, el equipo de Santa Cruz, Ranger de Talcañublense, Temuco, mi equipo que es Deportes de Valdivia y Puerto mundo estamos repasando la página en vivo y en directo de la primera vez Chile, muchachos, todos ustedes invitados para que junto a nosotros, en vivo y en directo con Mauricio Pozo, tengamos la chance y la posibilidad de estar junto a ustedes mientras Maxi sigue revisando las alternativas de esta página maravillosa. ¿Qué te parece la página Mauro, Cristian? Muy completa, nos no va a ayudar mucho para... Eso es importante. Para, para apoyarnos y, y estar dando toda esta información que estamos viendo ahora a la gente que sigue la primera vez. Así que muy contentos con esta alianza y un... Y es importante para lo que le gusta al Mauro, que es la primera vez, así que cada vez más informado el señor Pozo, aunque él tiene sus informantes privados que. Siempre, que que sí, le siempre están que la mira, y, la, y la gente se va sumando porque hay mucha gente que le gusta el fútbol de la que, de la categoría. Dice saludos desde Concepción, Carlos Alberto Enríquez, Beatriz Camino, eh, también se va sumando, lo va saludando a Cristian Díaz, eh, no la vea amiga de Cristian de nosotros eh, y que hizo el esfuerzo de estar junto a Cristian también en su despedida. Eh, veo la página y me encanta porque tiene mucha información y la estoy cliqueando aparte. Tiene el inicio de. Está toda la información, los resultados, dónde se jugó, la fecha en que se jugó el horario, eh, tiene transmisión también de algunas cosas en vivo. Estamos gestionando la posibilidad de salir con eh, ellos en vivo y en directo a través de sus plataformas, a través de su página web, porque queremos mayor difusión. Estamos en Iquique, en Arica, estamos en Antofagasta, en Serena y en Coquimbo. Estamos en, en Valdivia, en Osorno, Puerto Montt y Concepción y esperamos cerrar próximamente en Temuco y en Rancagua. Y si no, usted nos ve por www.rayotach.cl, por Facebook Live. Por Periscope de Twitter, por Instagram y nuestro canal de YouTube propio. Cinco plataformas en vivo y en directo. Más lo mencionado para la gente que nos ve en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá, México y Estados Unidos. Somos una realidad, somos www.radiotach.cl. Eh, tiene el fixture, tiene a los goleadores del Campeonato del Fútbol de la B, eh, información actualizada, momento a momento, de todo lo que está haciendo eh, esta página que es maravillosa. Y dice, por ejemplo, en los goleadores del torneo del fútbol. En la B, que Marco Sebastián Pol de Deportes Valdivia tiene cinco goles. Enzo sí. Gutiérrez de Wander tiene 4. Gonzalo Sosa, de Deportes Melipilla tiene 3. Al igual que Miguel Ángel Curiel de Santiago Morning. Pues que tiene peruano, tres. ¿eh? Pues Acá tenemos peruano, Curiel. Mira, la magia de Radiotat.cl lo vamos a saludar porque es el hombre, el gestor, el dueño de la página. Nos comprometimos hoy día con usted maestro de estar la primera vez Chile es una realidad. Alianza con Radiotach.cl y la gente se sigue sumando. ¿Cómo está estimado? Bienvenido a las pantallas de Radio touch ¿Qué tal, Edgardo? Gusto de saludarte desde acá, desde Talca, de, de nuestro centro de operaciones de primera vez Chile.cl. Saludar también a Mauro. Un viejo amigo al que tuve la oportunidad de, de la conocer mano. en su momento en el canal del fútbol cuando compartimos por allá en Santiago. Y por supuesto, también muy contentos de esta alianza que estamos inaugurando hoy y que esperamos le sirva mucho a la gente para informarse de un campeonato tan lindo, tan apasionante, bien digo, como. Es la primera vez, Edgardo. Sí, señor. Bueno, eh, contarles que estamos eh, en enlace directo. Eh, es la primera vez Chile, la página oficial de la primera B, que nos va a entregar toda la información los días martes para dedicarle seguramente una media hora por lo menos de nuestro programa a revisar cómo están los equipos, quiénes son los goleadores, cómo anda la categoría. Una categoría difícil y que, como muy bien lo decíamos, la gente nos pedía qué pasa con el fútbol de la B, qué pasa con los equipos de regiones. Entender muchachos que Radio Touch lleva recién siete meses al aire. Estamos peleando para ser una de las radios digitales más grandes de Chile. Y el fútbol de la B, Mauricio Pozo, se hace sí. presente, saluda a su amigo. Saludos Pablo, ¿cómo estás? Felicitaciones ¿Qué tal, por el eh, crecimiento. Pablo, ¿eh? Tanto tiempo, sí, eh, me gusta saludarte nuevamente. Y bueno, felicitarlo también muchachos porque nosotros ya llevamos ocho años cubriendo todo el fútbol de la B, pero sabemos que siempre falta información, siempre la gente está ávida de saber de sus equipos, hay a veces una concentración mediática que hace que se hable mucho de los equipos de Santiago, pero es importante que ustedes como radio, como una radio que está creciendo, que se está desarrollando y nosotros como medio de comunicación también, podamos aportar nuestro granito de arena para desarrollar en definitiva las novedades de un campeonato que ustedes nos mencionaban. Es muy lindo, es muy apasionante y que tiene una particularidad que lo hace, a mi juicio, mucho más interesante que el de primera división, y que es el hecho de que tú, en definitiva, aunque puedes mencionar en el papel o en teoría candidatos, en realidad el torneo es muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera, lo vemos fecha sí. a fecha, y eso le da un valor agregado que no tiene el campeonato de la primera división porque los niveles de inversión son muy distintos y ahí generalmente terminan peleando los mismos, muchachos. Ahí está Paulito vuelve a chile.cl tejo con Cristian Díaz, panelista también, uno de los socios fundadores de la radio, fue basquetbolista profesional, le gusta el fútbol, es hincha de Colo Colo, pero eh, también fue uno de los que partió con el fanático y la idea el del doble amarilla con Cristian. Estamos revisando todos los martes de aquí en más Primera B Chile, el fútbol de la B. Cristian Díaz. Queda el Pablo? Un abrazo grande. Y también lo mismo por acá. Eh, no, contento po por esta alianza. Eh, nosotros desde que partimos, también en, con Mauro y Edgardo, hacíamos bastante primera vez, un campeonato eh, muy parejo, eh, que estuvo siempre con, con, a, con equipos peleando hasta el final. Eh, interesantísimo. Y nos ayuda mucho, como dices tú, como radio para, para ir creciendo y darle todo, todo lo, toda la información a toda la gente que que sigue la primera B, y, y así vamos creciendo todos, tanto ustedes como nosotros. Así que agradecidos por la gestión y contentos por, por tener toda esta información de ustedes. Pablo, ¿cómo ves a Rangers? ¿Opción la de verdad, subir o no? Tiene buenos nombres, Pablo... por lo menos. ¿De a poco ha ido encontrando el técnico...? Cuidado, eh, Pablito, que lo está escuchando Gerardo Herrera. No, pero tiene buenos arqueros, sí, por lo menos. Mira, está el loco sí, Y mandarle, mandarle también un saludo a Gerardo, que también fue gestor de, de esta iniciativa y nos comentó lo que ustedes estaban haciendo ahí, en la radio. Bueno, a Rangers me parece que como lo decía tú, Mauro está clarito en ese sentido porque ha ido encontrando sí. de a poco el equipo. No comenzó también, sobre todo, muchas dudas en el partido de la segunda fecha Así frente es. a Deportes Copiapó, que le pasó por encima el León de Atacama. No se esperaban acá en Talca una situación de esa naturaleza, porque en teoría Rangers tiene buenos nombres. Sí. Y, y que conoce la división. Sí, y de a poquito harán, está encontrándole la mano, se ha ido consolidando, sobre todo de visita, no ha perdido en el campeonato jugando de visita, ya son cinco las fechas que no conoce de derrotas, tiene un solo tropiezo, pero hay otros equipos que me parece que hoy están mucho más fuertes y basta con eh, mirar la tabla, lo que está haciendo Wanderers, que le pasó por encima a Newlense uno no. esperaba un poquitito más de Newlense con Jaime García ahí debutando pero eh, no le encontró la vuelta en una semana, tiene poco tiempo de trabajo todavía y va a tener que meter mano profundamente para tratar de cambiarle la cara al cuadro de Chillán, porque ya se asustan allá están pensando que Nuevamente pueden pelear por el descenso, sí. un fantasma que los ha acompañado en las últimas temporadas. Sí, se ve complicado, la verdad. Eh, bueno, eh, Pablito Sepúlveda, contémosle un poquito a la gente cómo nace la página que nos va a estar acompañando la primera vez. Chile, me dijiste que llevas más o menos ocho años eh, haciendo esto. El equipo, ¿quiénes son los que componen el equipo que semana a semana nos van a entregar eh, todo lo que aparece aquí en página que lo estoy viendo en este momento que son el inicio, obviamente donde está todo lo que contiene eh, transmisiones en vivo, los equipos, tablas, fixtures, goleadores, fotos y videos de la primera B. Pablito, ya hoy día es una realidad alianza entre RadioTales.cl la mejor radio online de Chile y por supuesto, y como no, la mejor página del fútbol de la B. Sí, mira, Ricardo, para que la gente sepa, bueno, hay que darle los créditos a mi hermano, yo tengo un hermano mellizo, él no es periodista, pero. El, el, bueno. Hermano, el hermano bueno. El hermano bueno. <laughs> sí, Igual que acá. El que le atinó a la carrera. Eh, <laughs> me, me me dijo un día, bueno, conversando, estábamos sentados en la casa, y yo en ese tiempo trabajaba en el canal del fútbol, y hacía un programa relativo a la primera vez del fútbol chileno, y me comenta, ¿por qué no generamos un espacio donde se pueda hablar de la primera vez Hicimos un blog, hicimos un Twitter para que las noticias se fuesen conociendo y la verdad es que prendió, pero nosotros no nos imaginábamos el alcance que íbamos a llegar a tener. Fuimos creciendo, creciendo, sumando gente a lo largo de todo Chile que quería hablar de sus clubes, que quería informar de sus clubes, que sentía que había muy poca información. De hecho, cuando nosotros comenzamos, prácticamente en las redes sociales, los clubes mismos no las, muy poco, no las movían. Muy poco, muy poco de la vez. Muy poco, la verdad es que. Era muy difícil encontrar la información y con trabajo, trabajo, tesón, tesón, nos fuimos convirtiendo en el referente de la categoría. No quiero sonar eh, pedante ni mucho menos, pero ha sido así porque lo hemos hecho fin de semana, fin de semana, trabajo tras trabajo. Tal cual. Y afortunadamente la gente... Lo ha valorado mucho, nos eh, escriben también, ahora nos ha pasado que la gente nos llama para, para contarnos situaciones de lo que está pasando, de hecho si tú revisas en la página, el fin de semana hubo un hecho que, es, que marcó, a mi juicio, lo que está pasando en la primera vez con el tema del estadio de Valdivia, porque la gente de Rangel estaba sin agua en el estadio y lo denunciaron claro. ellos mismos, y hoy la gente de Valdivia sale incluso a ofrecer disculpas, los hinchas de Valdivia le ofrecen disculpas a los hinchas de Reinde por la situación y de paso colocan en el tapete un tema que para ellos es muy importante que es eh, contar con un estadio de calidad porque Valdivia como capital eh, regional no tiene un estadio a diferencia de la mayoría de las eh, grandes claro ciudades de sí. Chile. Y, bueno, si lo subo por quedando, ese lado, dígame. Eh, sí, te, termino la, la historia de, de Primera de Chile, se fue sumando gente, se fue sumando uh -huh. gente y ya definitivamente hace dos años y medio... Tomamos la decisión de que había que desarrollar este proyecto a fondo, con todo, dedicarle 100%, y estamos en eso. Día a día, todos los días, si tú entras a la página, todos los días tenemos informaciones de los equipos. Siempre falta, obviamente, siempre faltan manos, tú lo sabes muy bien, Edgardo, porque también eh, te ha tocado emprender en este mundo de las comunicaciones, Así es. pero. Cuando hay pasión, cuando hay deseo, cuando hay ganas, eh, los proyectos eh, realmente surgen. Sí, mira, la gente se va sumando y te aprovecha hacer un contacto casi en directo. Esta conversación telefónica con, con nuestro compañero Paulito Sepúlveda y Ever Sandoval Torres, que está a través de la página de Facebook Live, una de las cinco plataformas que tiene Radio Tat, porque salimos por Facebook Live, por Periscope de Twitter, por Instagram, por nuestro canal de YouTube y por nuestra página web. Dice. Comenten lo mal que lo está pasando San Felipe. Colista absoluto con dos puntos en Perfecto. siete partidos. Saludos y gracias por ofrecernos un nuevo espacio futbolero. ¿Qué le decimos a, a Ever Sandoval, Pablito, con respecto a lo mal que lo pasa San Felipe y que se ve complicado de aquí en más? Sí, San Felipe la verdad es que tomó una decisión, a mi juicio, muy equivocada y que le termina pasando la cuenta, que fue llevar a un técnico que no conocía la, div la división, el argentino Andrés Illana, probó ser un fracaso... Derechamente, y esas cuatro primeras fechas lo están condenando. Ahora llegó Germán Corengia, ha logrado levantar un poco el rendimiento del equipo, sacó dos puntos en un partido que tenía perdido frente a Coderloa y después eh, de visitante logra robarle un punto a San Luis. Pero a mí me parece que la decisión que condena en estos momentos a San Felipe es la de haber llevado a un técnico que no conocía la división como ex. El argentino Andrés Illana y eso en definitiva le está pasando la cuenta. Claro, y la y gente verdad, la avanzaron... gente por ahí no lo entiende pero de verdad que es una categoría distinta ojo. Claro y tiene la posibilidad San Felipe y todos los equipos de llevar tres refuerzos a mitad de año si les alcanzará con tres refuerzos viendo cómo están los planteles de la primera vez. La verdad es que eh, cuesta imaginárselo. Ahora también por ahí uno ve que San Luis no está muy bien, tú lo, tú lo mencionabas, empataron en la última fecha. Newlense también se ha ido quedando. Magallanes tiene problemas muchos problemas de finiquito, no juega mal el equipo, pero tiene muchos problemas de, de finiquito y también le pasa la cuenta. Y si tú miras. Los últimos años, los equipos que han estado peleando abajo se repiten. Los mismos siempre, es verdad. Ahí también eh, se va marcando un poco la tendencia de quiénes podrían ser los que quieren o los que van a estar en esa pelea en la que nadie quiere estar. Sí, señor. Bueno, eh, te vamos a agradecer, Pablo, porque vamos a seguir revisando la página la primera mande, vez, es una realidad. ¿Qué mande aquí? A ver, camiseta, regalo, que quiere? No, ¿qué quieres? que mande regalo los, el auspiciador que tiene, ¿ah? ¿eh? Viene la ita esa, es bien buena. Sí, ¿la conoces tú? Sí, pues. <laughs> Usted sabe quién la hace ya, pues. Sí, un gran amigo también, que también eh, tuvimos la oportunidad de compartir en esa pasada por, por CBF y que también se la jugó por desarrollar sus propios proyectos y la verdad es que le ha ido muy bien y, y me alegro mucho porque al final lo que importa es hacer lo que a nosotros nos gusta día a día. ¿Estamos hablando de Herrera? No, no, no. ¿De quién? No, no, no. Pero debe conocerlo también, Edgardo. A ver, ¿a quién? Enrique Cisperna, bueno, que es el productora Cisterna. en el canal de... sí, sí, claro así es. que sí, claro que sí. Bueno, para ellos, para los que, hace, como dices tú, que están ce... haciendo su sueño en realidad. Hace maestro. una cerveza artesanal es buenísima. Así bueno, que envíe cuando venga para acá, Pablito. ¿eh? Que llegue la cervecita <laughs> allá Ahora sí, <laughs> si un invitan, saludo para si Pablito. Si me invitan al programa, no, no, no hay problema. Compadre, no, compadre usted, por, usted prográmese cuando quiera, cualquier día martes que pueda estar en Santiago, entendiendo sus condiciones laborales, que pueda pedir permiso. No es muy lejos eh, para viajarse en un par de horas. Y usted me avisa con anticipación. Y nosotros acá en el panel tenemos un puesto para que esté junto a nosotros. El abrazo para Pablo Sepúlveda. otra alianza más de Radio. Tach. Tenemos alianza con Canal u de Uruguay. Nos ven en todo Sudamérica, Estados Unidos, México y Panamá. Tenemos alianza con canales regionales desde Arica a Puerto Montt. Y hoy día, aparte de Red Gol, la mejor página deportiva de Chile y el mundo en deportes en general, tenemos a la mejor página del fútbol de la B. Así que tú invitado a quedarte con nosotros para estar disfrutando de esta categoría tan pero tan apasionante. Si puede Maximiliano Prieto rápidamente en la misma página de eh, Primera B Chile. Está la tabla de colocaciones, si la podemos pinchar y tirarla así como lo hacíamos antiguamente con la NFP. Hoy día ya cambiamos y el fútbol de la A será eh, con la NFP, el fútbol de la B con la primera B Chile, Pablito Sepúlveda. Toda la información, eh, bueno, la página de verdad, eh, no solamente porque, para, que, para que ellos lleguen a hacer una alianza es porque la autorizamos nosotros y para que ellos quieran hacer una alianza con nosotros porque también autorizan o quieren ver eh, su página mm, en un mejor lugar. Noticia de último minuto. Ya estaremos con lo de. No me diga que hay otro gol más. No, no, no. Confirmada la Copa América. En el 2020. ¿eh? ¿Esa es? Argentina y Colombia. Argentina y Colombia, mamita querida, por Dios. Lo que es la FIFA, lo que es el fútbol, viejo. Bueno, vamos a ver, eh, tenemos la página. que dice Maximiliano? Prieto, el hombre atrás de los controles. Ahí está Braulio Ojeda, lentamente, con tiempo que lo tenemos. Lentamente. Eh, después diga a su señora que lo llame, dígale que está en vivo. Gracias, sí, Ojeda. Gracias, Braulio <laughs> Gracias, Ojeda. Y viene la comida china de Ojeda. Vamos, viejo. Eh, uh -huh. ¿Quién es el puntero del fútbol de el la B? Primero. Y me va contando. <laughs> claro, el puntero es el primero. Qué bien pozo, bueno. eh, Y me cuenta quiénes son los equipos en competencia en el fútbol de la B. Así es, eh, Santiago Wanders lidera la tabla de posiciones en el primer lugar con 15 puntos. Luego lo sigue en el segundo lugar Santiago Morning con 13. Después Deportes La Serena en el tercer lugar se queda con 11 puntos. Igual en el cuarto eh, a Cobreloa, si sí, no me equivoco. Ahí eh, sí, sí, ahí sí, es que se me había ido el monitor. Deportes Valdivia también tiene 11 puntos. Su equipo, Edgardo Díaz, tiene 11 puntos. Eh, Club Deportes Temuco, 10 comparte los mismos puntos con Rangers, 10 que contienen los dos. 10 puntos. Eh, de Deportes yeah, Puerto Montt, 9 puntos. Eh, Barnechea, 9 puntos. Deportes Santa Cruz, también lo siguen en el décimo ubicación con 9 puntos. Deportes Melipilla, o, eh, con 8 puntos en el lugar número 11. Deportes Copiapó, eh, 8 puntos también en el lugar 12. Eh, eh, Magallanes también, en el número 13, con 8 puntos. Hay varios equipos con. Sí, muchos. También tenemos a San Luis de Quillota ya en el fondo de la tabla, con 5 puntos. Ñublense, se van a perder las longanizas de Ñublense también en el fondo de la tabla, con 5 puntos. y Unión San Felipe cerrando esta tabla de posiciones de la primera eh, B, con 2. Unidades. Perfecto, ahí ¡Clarito! está. Nos queda? clarito y rapidito, y tan rapidito, man. Ahí está, bien, queda. <laughs> Me gusta cuando. ¿Te gusta o no? Con... Me gusta trabajar con nosotros. Lo sé. Eh, ¿Se viene Sari salvo hoy día o no? Sí, a las 3 de la tarde. ¿Con quién? Vivian, una banda chilena de rock pop chileno. Vivian. Perfecto. Eh, ¿Cuándo viene Milena Sachs? Milena Sacks, hay, hay que invitarla. Viene el jueves, maestro, viene el jueves. ¿Viene para acá? Viene el jueves, viene, claro que sí. Viene, viene. Sí, señor, viene. Cristian también la conoce porque eh, Milena eh, tenía relación con el grupo de Cristian, con los compañeros del de colegio. Eh, lo último, vamos a ver si Maximiliano Prieto, déjeme ver, yo acá primero si lo tengo abrir. yo primero, antes de pedírselo a usted, eh, con respecto a información que tiene esta página que está maravillosa. Primera B Chile, página oficial en alianza con RadioTouch.cl. Eh, si me puede mostrar solamente lo de los goleadores, Maximiliano, Maximiliano Prieto, y con eso estaríamos cerrando el bloque dedicado a la primera B, revisamos los, los resultados, revisamos la tabla de colocaciones y ahora estaremos revisando también a los goleadores de la categoría del fútbol de la B, eh, hombres importantes que se hacen presentes frente a la red en el fútbol de la B cuando tenga. Ahí vamos bajando, ahora sí Maximiliano Prieto, eh, se la pasa a Braulio Ojeda, con ritmo Ojeda por supuesto vamos a revisar esta tabla de goleadores correspondiente al Campeonato Nacional de Primera B 2019. En el primer en la primera posición, Marco Sebastián Paul de Deportes Valdivia, delantero con cinco tantos. En su Gutiérrez también de Santiago Wonders, eh, cuatro goles también. Eh, están bastante... Eh, están trabajando harto. Eh, Gonzalo Sosa, Deportes Melipilla, eh, también con tres eh, goles. Sí, y Ángel, hay varios que se repiten con tres, ¿no? Sí, todo Miguel Ángel Curiel también, Santiago Mónico, Coreluda, Deporte, pues, Puerto Món está bien variada la tabla. Perfecto. Lo más importante, Sebastián Polo hoy día arriba con el Enzo Gutiérrez. Ahora sí. Eh, es tan rápido y es tan bueno Prieto, como esta es una revisión deportiva de Chile y el Mundo. Maximiliano Prieto me dice que Red Gol bien, ya bienvenido. tiene información eh, para revisar la masacre que se está viviendo entre nuestra selección femenina y es eh, el equipo sí. holandés el titular es terrible, ya lo vamos a tener en pantalla, eh, perder ya que te hagan seis goles en un solo, para mí me dice el 6-0 es el máximo resultado que soy dispuesto que estoy dispuesto a aguantar, eh, después del 6-0 para arriba ya creo que ya pasa a, a otro nivel, a entrenamiento eh, a entrenamiento, dice la Roja Femenino esto es en vivo, ojo, Red gol. Luis Marambio y la mejor página de deportiva de Chile y el mundo es aplastada en Holanda la Roja se encuentra en Alkmark para su penúltimo amistoso antes del Mundial de Francia y sigue las incidencias por acá, donde está la página que muestra el 6-0 Cero, la foto de esta selección que enfrenta a las holandesas, que aparte de ser guapísimas, son buenas para la pelota y que nos están dando un baile, señores. Eh, veremos si podemos tener esas imágenes. Vamos a chequear primero por el tema de los derechos, pero se ha ido dando que nos van eh, pasando por arriba. Dice, Chile no logra encontrar o dar pie con bola con respecto a lo que está <coughs> aconteciendo en Holanda. Si puede, Maxi nos tira alguna de las imágenes que tenemos. Eh, ya en el, ahí el 4 a 0, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ahí está uno de los goles. Este es el 4-0. Sí. Ahí pegan el palo. Captura Uy. el rebote. La tiene de verdad que ha tenido algunas situaciones para salvar, pero es muy contundente, Holanda. Es un equipo muy amplio, muy fuerte físicamente. Un equipo que, que juega bien por las bandas. Ahí que tenemos llega. el quinto. Otra vez por fuera, mira, te das cuenta. Y entienden bien eso: mira el centro, a ras de piso, con técnica en velocidad y después, como concreta, con el borde interno para dar el quinto gol a Holanda. Eh, a veces la gente no le gusta mucho estos partidos, eh, pero son conclusiones que va a tener que sacar sí, el técnico sí. Letelier. Y todo muy similar, mira, muy atrás la selección chilena, es una realidad, además, eh, te insisto, es una potencia mundial eh, Holanda. Otra vez el centro hacia atrás y nuevamente aparece la para marcar el, el sexto gol. Maxi, si te puedo pedir que nos quedemos con lo de Red gol la selección nacional jugando frente a Holanda, también un poquito más abajo, hay imágenes maravillosas de fotos de los camarines, eh, al nivel que están las chicas, ojo, todavía se quejaban eh, y exigen lo mínimo que puede ser que eh, como una selección de fútbol profesional eh, viajen en primera clase, al igual que los jugadores del fútbol masculino, entendiendo así que la diferencia es lo que genera el fútbol masculino que tiene mucho más ingresos y por lo tanto es mucho más fácil llegar a esos valores. Eh... A la próxima se lo voy a meter dentro de la taza con café porque la verdad que es impresentable. Te puse música. Eh, es peor, de lo de, música, es peor que lo te, del Caco Villalta, bueno. Caco Villalta. Te puse música en vivo, viejo. Peor que lo del Caco Villalta. Ahí estamos, muchachos. Para que las comenten. La y eh, claro, está descargando el canal de Playboy. Ya que claro. nos deja el en la casa, bueno, lo viene a buscar acá Radio Televisión. Eh, ahí están las imágenes, Cristian Díaz. ¿Cómo luce el camarín de las chicas eh, previo a la salida con Holanda? Sus uniformes impecables, ah. sus camisetas, todo maravilloso. Sí, impresionante. ¿La música? La música que pone el Pozo. <ríe> <ríe> no, eso es impresentable. <laughs> impresentable impresionante. son los camarines que tiene allá. Ojalá <laughs> nosotros tuviéramos estadios con, para los futbolistas Me extrañaban. y para los deportistas en general de, de la calidad que estamos ya viendo en esa imágenes que nos mostró ya ya Maxi. Ya está ahí, ya. Bueno, mira, está, bueno. lo, mira está el equipo. Viste, Los van. Sí, pues ahí es, está, es, 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 el, es el equipo holandés. Por eso, po. los van a hacer. Alto. Los van a hacer. <laughs> Mira, eh, Pozo, el equipo holandés juega con George en el fondo, eh, Van Lunteren en defensa, Bloodwork, Van Dongen, Van Es, Van de Donk, Gronen, Spitz, Van de Sanden, Miedma y Martin. Son las 11 chicas que juegan por esta selección holandesa frente y al equipo nacional. Ahora que me voy a ir en una van. ¿Para al... dónde van? Hasta <laughs> bajar. ¿Y para dónde van? Soy fame, pozo. Bueno. Y el equipo chileno juega con <laughs> Cristal Endler, Yesenia Guenteo, Rocío Soto, Su Ellen Galás, Javier Toro, Claudia Soto, Carne Araya, Yesenia López, Francisca Lara, Daniela Zamona y Yanara Aedo. Esto ahí está en pantalla: Red Gol toda la información y hoy para Hoy día que la debuta al bar, allá en ese partido. Hoy sí. día debuta el bar. Bueno, sí, ya sí, quedan 45 minutos, <laughs> con algunas <laughs> modificaciones, ¿eh? Hizo. hizo dos modificaciones en la selección chilena, entendiendo que va un 6 a 0 pero no después, de, después del momento que hemos vivido acá en Doble varía podría perfectamente usted bien ser humorista, tener un bandejero maravilloso. Cuando sí. un palo blanco en la tribuna, mamita querida por ello. Bueno, nos metemos a los últimos minutos de programa. Son 10 exactamente, 10 minutos para las 2 de la tarde. Y tenemos los últimos eh, temas eh, de lo que estaba en la pauta original Maximiliano Prieto. Haremos un repaso por nuestros auspiciadores. Mientras tanto, yo les cuento que estamos saliendo por www.radiotach.cl, estamos saliendo por RadioTach.cl eh, en Facebook. Facebook, radio 10 en Twitter y RadioTat.cl en Instagram. Todo esto, eh, además de nuestro canal propio de YouTube, para que nos pueda seguir, acompañar y ver lo mejor del fútbol nacional e internacional en este programa hecho para ustedes y que se retransmite eh, a todo Chile por eh, distintos cable operadores, como por Arica TV, por TV8 en Concepción, saliendo en Osorno, Valdivia, Concepción y Puerto Montt, y para el norte, Arique, Quique, Antofagasta, Coquimbo y La Serena. Facebook, para aclarar a la gente que siempre me dice que de repente tienes mucha gente en Facebook, de repente no tanta gente facebook es solo una plataforma adicional lo puedes ver por youtube por facebook por periscope por instagram y por nuestra página web además de todos los canales que retransmiten este programa para chile y el mundo Tema en puerta, Maximiliano Prieto, que nos va quedando en la pauta para meternos a los últimos minutos. Reinaldo Rueda, maestro. Otra vez el profe Rueda, ojalá que enrique el ritmo, maestro. Ojalá que vayamos a no hacer un papelón en la Copa América que se viene. Hará un microciclo para la Sub-23 de Toulon y tendrá a Puch Kusevich y fue en salida como refuerzos. Dice los trabajos comenzarán eh, prontamente en lo que es esta nueva versión de lo que hará Rueda para este microciclo de la selección. Y dice más o menos así Los trabajos comenzarán al término de la próxima fecha del Campeonato Nacional y pretenden modelar el equipo que participará desde el primero de julio en el tradicional, en la tradicional competición francesa. Reinaldo Rueda sigue trabajando con miras a su primer gran desafío al mando de la selección chilena y la defensa del título de la Copa América en Brasil el 14 de junio. No queda nada para la Copa América. Dice, pero desde el primero de ese mes. en Enfrentará a Francia en el tradicional torneo de Esperanza de Tulón, que representa otro desafío o meta volante para el colombiano. Por esta razón, y según adelantó Rueda a nuestra ex casa televisiva, recordad que el doble amarilla somos todos ex rostros del CDF, el señor Pozo, el señor Díaz, que les habla. Solamente Ojeda no participó en ese canal de televisión, pero le dice que eh, convocará una serie de jugadores a un microciclo de trabajo de futbolistas locales a partir del término de la próxima fecha. Mauricio Pozo, el Esperanza de Tulón, un torneo muy reconocido y que es. Ya sí, salió campeón, campeón Chile Con Ivo Basay Recuerdo en una definición por penales eh, Una instancia Donde el técnico Rueda va a tener que Trabajar, enfocarse en lo que Él quiere en cuanto a su sistema tan criticado Que ha tenido acá en, en la selección mayor Y también por los resultados eh. Ahora sí que se va a jugar algo importante Pero por los nombres que tú Dices, fue salida Kusevich y Puch Me parece que serían un buen aporte eh, para la experiencia que les pueden entregar ellos a la gente joven que está también en esta selección para ir a Toulon. Sí, señor. Eh, destacar que van tres jugadores importantes del fútbol nacional que van a reforzar esta selección. Cristian, un campeonato que... Eh... Tiene historia, donde Chile, como decía muy bien el señor Mauricio Pozo, ha tenido buenos resultados, ha salido campeón y que siempre va a servir para mostrar a estos chicos, una para que los chicos conozcan el mundo y otra para que el mundo conozca a estos chicos. Es parte de estos torneos eh, como La Esperanza de Tulón. Sí, un torneo importante, yo creo que donde uno tiene roce, eh, son como los campeonatos sudamericanos, eh, todas estas instancias son importantísimas para que, primero, los. Como dije, el roce segundo para que se, se muestren los chicos que participan. Así que yo creo que también Rueda tiene que sacar, eh, puede sacar de acá jugadores y proyectándolos futuramente a, a la adulta, eh, ver cómo se comportan en torneos internacionales con equipos mucho más fuertes. Entonces es una instancia importante. Ojalá que se, se aproveche bastante de cara a lo que viene pronto para Chile. Más si van a llevar. Estos jugadores que están hablando de refuerzo, uh -huh. que, que tengan más continuidad, que, que también jueguen a un nivel superior que el. Ojalá que sea el, del medio local, y llegar bien armados para la Copa América. Perfecto. Acá les voy a meter do dos medios. Uno, el que más me gusta a mí, el diario que yo leo, que es el diario La Tercera, y después vamos con Red Gold. Dice, eh, La Tercera, Mauricio Pozo, el último tema que tenemos hoy día para ustedes en los últimos. Eh, ¿Cuánto tenemos? ¿Últimos seis o últimos diez? Dos. ¿Últimos diez? Último no, día. Seis. seis minutos, perfecto. Cuatro. Eh, la Baby Roja tiene su primera caída en el hexagonal final ante el elenco de Pablo Aymar. Mira, Pablita Aymar, otro crack del fútbol internacional, otro crack del fútbol argentino, otro crack de la selección al No puede ir a Bolivia. <ríe> <ríe> la Aymar. Be... La... Aymar. <laughs> Dice: La Baby Roja tiene su primera caída en la hexagonal final y ante el elenco de Paula Aymar. Con un gol a los 16 segundos y un penal mal sancionado, el mundial sigue ahí. Eh, Chile tiene hoy día 6 puntos, está segundo en la tabla de colocaciones. Argentina primero con 7, tercero Paraguay con 5, Uruguay con 4, Perú con 5, en el quinto lugar, perdón, con 1, y Ecuador también en el sexto con una unidad. Es lo que viene. ¿Cuál y es la el.? la cuenta, yo creo, que a Chile ayer el gol temporal. No, 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 16, 16 segundos. No, pero, el pe pero aparte todo, 16, no, 16 segundos. un gol el penal inexistente. No, obvio. Inexistente. Pero que te marquen un gol. A los 16 segundos te, te marca mucho el trámite del partido. Te, una desconcentración, fue un pelotazo que le, le gana por espalda. De hecho, no había tocado el balón Chile. Entonces, yo creo que eso marcó mucho el trámite del partido. Habría sido distinto como viene jugando Chile. Yo creo que si no te hacen ese gol de Camarín. Lo eh, bueno que depende de, de Chile, eh, lo malo que juega con Uruguay, que es un que equipo muy fuerte a, a Ecuador, hizo un muy buen partido donde mantiene una estructura defensiva y un. Un porte, digamos, bastante alto, sobre todo eh, de tres cuartos hacia arriba, donde marcaron la mayoría de los goles los marcados de cabeza. Bueno, Chile formó con Fierro, Tati Flores González, Riquelme, Pizarro, que fue reemplazado por Pérez, Díaz Tapia, Aravena Oces, que fue reemplazado por Sepúlveda, Oroz, que fue reemplazado por Belmar, el técnico, el ex Universidad de Chile, Unión Española y Osorno, Hernán Caputo. Y Argentina con Ríos. Lo Mónaco Flores, Lecanda Simón reemplazado por Martínez, esforza, esforza, ¿se acuerda? Esforza. Para otro día vamos a tocar ese tema. 67 reemplazado por Medina, Ayala Palacio, Vera Godoy, Orozco reemplazado por Ferreira, director técnico el señor Pablo Aymar eh, ¿cómo queda la, la tabla? Como les decía, con Chile en el segundo lugar y lo importante es que se vienen partidos y Chile juega con Uruguay, Argentina con Paraguay y Perú con Ecuador. Teor, a la ahí... vuelta de la esquina la clasificación. Sí, Estamos hablando de, también del campeonato de Toulon, ¿cierto? Eh, sí, a ver. El Chile estaría en el grupo con Inglaterra, Japón, Portugal. El grupo B, Francia, Brasil, Guatemala, Qatar. El C, México, Irlanda, China, Beren. Ahí están los grupos. Mira, eh, quiero que me lea rápidamente, Ojea, metidito en la transmisión, eh, ¿qué dice Sergio Alejandro? Sergio Alejandro, muchachos, junto con saludar y felicitar por vuestro programa, consultar si están recibiendo li, locutores. locutores. Sí, acá, lé, acá, lé, acá, acá hay una vacante. hay una vacante. Muchachos, eh, junto con saludar y felicitar eh, por vuestro programa, consultar si están recibiendo locutores titulados. Con amplio conocimiento futbolístico. Eh, para Sergio Alejandro, nosotros hoy día, eh, la verdad que le estamos dando la posibilidad que quien quiera venir, estamos en el ICER Parada 1561, puede acercarse, presentarnos su idea, ver si calzan alguno de nuestros espacios o programas y, por qué no, eh, ser parte de RadioTouch.seil, que sale para todo Chile y el mundo y que se mete en los últimos 120 segundos de programa. Eh, se viene Red Gol, ahora sí tenemos lo que nos tiene Red Gol preparado con respecto al último tema, que era el sudamericano. Lo que dicen los muchachos, dice: boleto casi timbrado. Los los resultados que le bastan a Chile para clasificar al Mundial Sub-17. La escuadra de Caputo tendrá en sus manos la clasificación cuando se enfrente a Uruguay el próximo jueves, pero además podría haberse ayudado por una simple combinación de resultados para llegar a la Copa. Dice, la selección chilena quedó a dos pasos de clasificar al Mundial Sub-17 de Brasil, que se juega ahora a finales del 2019, luego de su derrota ante Argentina en la tercera fecha del hexagonal que se disputa en Lima. Uruguay goleó a Ecuador 4-1 y Perú cayó 2-0 ante Paraguay por los locales. Y los guayas quedaron colistas con solo un punto contra los seis de la rojita. Tabla en pantalla y después habla de las chances que tiene hoy día Cristian la selección chilena de clasificar. La Rojita tendrá que la, clasific la clasificación en sus pies en el semifondo del jueves, se enfrentará a Uruguay desde las 19:50 y si gana, Chile está en el Mundial. Pero si no, tiene la posibilidad, Cristian, de que con unos resultados entre los otros equipos también podría ir al Mundial de la categoría. Sí, vamos a ver qué pasa, como estamos hablando con Mauro, eh, Uruguay es durísimo, eh, muy buen fútbol ha mostrado este torneo, así que ahí están todas las fichas puestas en ese partido. Eh... Lo dijeron después de haber perdido con Argentina, que van a salir, eh, hay que cambiar rápidamente el switch, que costaba un poquito, dijo Caputo, eh, sí. en los jóvenes, pero tiene todas las fichas puestas en sus jugadores con el rendimiento que, que han ido de menos a más desde que empezó el campeonato y salir a ganar contra Uruguay que daría el paso al Mundial. Perfecto, agradecerles a todos ustedes por la sintonía, Maximiliano Prieto el hombre a cargo de los controles, agradecimiento especial a Daniel Morales que nos ayuda y nos colabora siempre en todo lo que es el doble amarilla, eh, y nosotros por supuesto y como no, con la alegría de siempre estar junto a ustedes de la una de la de las 12 del día hasta las 2 de la tarde eh, próximamente con más novedades, Maximiliano Prieto en los controles, Carlos Soto en la producción desde Las Vegas, comprando los equipos que nos van a hacer ser la mejor radio online de nuestro país. Cristian Díaz, el crack del básquetbol nacional internacional que hoy día nos acompañó. Eh, cuando quiera su presencia, bienvenida. Mauricio Pozo, el ex seleccionado nacional de Cobreloa, Concepción Palestino. No, no, Palestino no. Yo no. la Vega también. Y ahora se va a la Vega también. Mauricio Pozo, muchachos, fue el doble amarilla. Seguimos desde Arica a Puerto Montt y para Chile y el mundo. Será hasta mañana.